Maestro Segovia, pido tu bendición y tu inspiración para tomar el testigo de esa cátedra que creaste ahora 62 años, la cátedra que lleva tu nombre, Andrés Segovia, y que ha iluminado y ha engrandecido a tantísimos grandes guitarristas de todo el mundo que han pasado por tus manos y por las manos de tus discípulos. Es un honor y una grandísima responsabilidad tomar el testigo de esta cátedra y espero aportar mi granito de arena para seguir la esencia de tu arte y de la guitarra española. Buenas tardes desde la Sacristía Alta del Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, en esta segunda sesión de masterclasses de la Cátedra Andrés Segovia, perteneciente a Música en Compostela. Como ayer os decía, o para los que no asististeis ayer, es un placer enorme estar aquí en este mismo espacio donde en los años 79 y 80 tuve la fortuna de estudiar con mi maestro José Tomás, que se convirtió en una parte importantísima en mi carrera y en mi vida personal. Tuve esa suerte de contar también con, pues eso, con su amistad y con un cariño pues, paternal, diría yo. Me gustaría esta tarde empezar por contestando las preguntas que hemos recibido de la sesión de ayer. La primera es una pregunta que se refería a los efectos y armónicos en la guitarra de Fernando Sor. A mí, más que poneros ejemplos como pueden ser el de Malbrook y todo esto, a mí me gustaría referiros a la publicación que para mí es la mejor sobre esta información que me estáis pidiendo. Es una publicación de un estupendo erudito de la guitarra, gran profesor, gran colega, además compañero no de promoción, pero sí de la misma profesora, de América Martínez, en el Conservatorio de Sevilla, y él es actualmente profesor del Conservatorio de Dos Hermanas, que es un municipio muy cerquita de Sevilla. Él se llama Julio Gimeno. Y los que seguís el mundo de la guitarra seguro que le conocéis porque son muy, muy conocidas y muy apreciadas sus publicaciones a nivel musicológico y a nivel orgánico de todo el repertorio de estos siglos XVIII y XIX. Él tiene un artículo bastante largo e intenso, alrededor de 30 y tantas páginas, que se llama así, Efectos y armónicos en la guitarra de Fernando Sor. Lo podéis localizar en la guitarra guionblog.com. Esa es normalmente su esfera de ponerse en contacto. Y en cualquier caso, si tecleáis en Google Julio Gimeno, armónico sobre Fernando Sor, ahí vais a tener una masterclass, una auténtica conferencia de una persona muy especializada en esta vertiente de la guitarra romántica. Desde aquí, Julio, te mando un fuerte abrazo y ya sabes que me gusta mucho lo que haces. Y soy un gran seguidor de todo lo que publicas. También hay un autor muy interesante, Lluís Gasser, Lluís con doble L y Gasser con doble S, que tiene también unos trabajos estupendos de divulgación y de investigación sobre la obra de Fernando Sor. La obra que yo os recomiendo es Estudios sobre Fernando Sor. Ahí también vais a encontrar un material de muchísima calidad. Entonces, con Julio Gimeno y Lluís Gasser, yo os contesto a esta pregunta que sin duda dos expertos auténticos en la materia os van a resolver muy, muy bien. La otra pregunta que me conecta al comienzo de esta clase es, me preguntaba alguien también, ¿qué importancia o qué dimensión tiene la guitarra flamenca? ¿Qué le aporta la guitarra flamenca a la guitarra clásica? A la guitarra que yo considero, me gusta llamarla española. Porque en mi caso particular, a mí me gusta combinar ambas técnicas en la medida que las puedo necesitar, ¿no? Había antes un tópico, incluso una leyenda urbana que decía que eran incompatibles las técnicas de la guitarra flamenca y de la guitarra española o de la guitarra clásica. Yo no lo veo así.
Quizás hay una incompatibilidad en el sentido de que, bueno, pues un guitarrista, digamos, de formación académica no va a terminar acompañando a una bailaora o a un cantaor con la rotundidad y con la calidad y la destreza que lo puede hacer un guitarrista flamenco. Tampoco un guitarrista flamenco, por muy virtuoso que sea y muy estupendo que toque todo, va a poder, digamos, competir con un guitarrista clásico en una versión como tocando la chacona de Juan Sebastián Bach, ¿no? Pero hay un punto intermedio y es la coordinación y la conexión entre ambos estilos. Y de hecho ya hay, bueno, pues, ya hay precedentes históricos. En la época de la guitarra de Antonio de Torres, los guitarristas clásicos y los guitarristas flamencos interactuaban y unos conocían los repertorios de otros. Había mucho respeto por los profesionales de ambos géneros, ¿no? Ahí están tantos y tantos autores. Empezando por Julián Arcas, sin ir más lejos, ¿no? Que él supo conectar ambos estilos escribiendo en partitura, es decir, en notación diastemática, aires y palos que en ese momento no eran parte del repertorio de la guitarra clásica que se leía con partitura. Ahí están las soleas, están los fandangos, están los tangos. Entonces ya ahí hay un preludio y lo que yo quiero de alguna manera concienciar entre vosotros es que nunca más se ha de separar el decir, con desprecio incluso a veces, ¿no? Esa especie de, como decía Félix Grande, el gran poeta, ¿no? Y flamencólogo español al que yo estuve tanto tiempo conectado, ¿no? Él hablaba que en un determinado momento de nuestra historia llegó a haber hasta una especie de guerra civil, entre comillas, entre la guitarra clásica y la guitarra flamenca. Yo pienso que eso era casi más que un fenómeno musical, es un fenómeno social de desconocimiento, porque muchas veces el desconocimiento hace que, bueno, que no respetes lo que hace tu compañero, ¿no? De hecho, hoy en los conservatorios que es donde se da guitarra flamenca, se empiezan a dar una serie de disciplinas que nunca soñaron los flamencos que iban a poder dar, como la armonía, como hacer música de cámara, como clases teóricas y clases mecánicas de otro tipo de actividades que no son las flamencas. Y ojalá en algún momento, yo deseo que los conservatorios de música clásica, de música académica, también puedan acercarse con respeto y con conocimiento de causa a ese maravilloso instrumento que es la guitarra flamenca, que nos puede ofrecer tanto a los guitarristas clásicos o a los guitarristas que hacemos música española. Por ejemplo, una cosa importante que yo os comentaba ayer, que decía que os iba a explicar hoy. El tema del calentamiento me va a llevar a poneros ejemplos sobre técnicas de que me habéis estado preguntando, de cómo se acerca uno a la guitarra flamenca. También he recibido algunos correos sobre utilización de la técnica de picado en las escalas, para fortalecer nuestras escalas, para fortalecer nuestros arpegios, para fortalecer nuestros trémolos, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a poner una serie de ejemplos, lo voy a hacer muy despacio para que podáis seguirlo. Y estos estudios que yo voy a hacer, este por ejemplo es un estudio de calentamiento donde yo empiezo por los trastes pequeños de la guitarra en esta distancia, porque es importante que cuando empecéis a tocar la guitarra, aparte de, bueno, de estirar, de hacer movimientos de calentamiento físico, ayer hablábamos de que éramos atletas de élite, con lo cual tenemos que tener también el calentamiento propio de los atletas, pero ya una vez en faena, una vez en harina, que decimos en Andalucía, yo os propongo este ejercicio, que yo lo llamo ejercicio de calentamiento, en el cual hago por cuádruplos. Ahora hablaré de la digitación de mano derecha. Siempre 4, 3, 2, 1. Y cuando me quedo sin el traste y ya he acabado la sección, me voy a un traste más arriba. Explicaré más cosas del ataque de mano derecha, pero quiero mostraroslo porque esto es una de las primeras cosas que yo personalmente hago cuando me pongo a tocar. Comienzo por este estudio, un estudio mío, un ejercicio que yo me he inventado no solo para calentar y estirar progresivamente los dedos de la mano izquierda. Voy subiendo poco a poco. Aquí ya los trastes tienen más separación, con lo cual la mano tiene que abrirse más. Un ejercicio cromático y
más que nada es de mano izquierda posicional, que nos ayuda a calentar y abrir la mano. Estamos casi terminando, nos queda dos cuádruplos. Se trata también de tener la mano siempre preparada para cualquier eventualidad y de tener, digamos, una corrección, ya no solo por la estética, sino por la relajación de movimientos que supone tener la mano siempre bien colocada. Y que aquí terminemos y nos vamos hacia el la, fa, mi. Vale, esto, digamos, sería con la mano izquierda, pero ahora, a tenor de la pregunta que me hicisteis ayer sobre el ataque de mano derecha, ¿por qué comienzo yo con este estudio? Porque hay una técnica que yo denomino semiapoyando, es decir, es ese momento en el que el dedo se coloca en la cuerda y en vez de ir a la cuerda superior para apoyar, es hacer un ataque casi igual que si fueras a apoyar, pero en el último momento no vas a apoyar, vas a tirar al aire, pero con la misma sección del dedo, es decir, ese punto que hay entre la yema y la uña que conecta el sonido apoyando, pero al final lo vais a hacer tirando. Si os fijáis, el tirando tradicional metaliza la guitarra y de hecho muchos de vosotros me ponéis, incluso yo lo veo en las clases, que hay mucha diferencia entre la calidad del sonido apoyado y entre la calidad de muchos de vuestros sonidos al aire. Se metaliza, no tiene este peso. Si aquí yo me pongo la mano así, que no me vea la cámara, creo que pocos de vosotros vais a poder saber si estoy apoyando o tocando al aire. Porque digamos que baso este ataque en esa zona en la que es común al apoyando y al aire. Esto lo utilizan mucho los flamencos para la técnica del picado. Entonces, por eso este ejercicio, si lo hacéis apoyando, como decimos nosotros, vais a llegar a un momento en que vais a decir, vale, pues ahora lo voy a hacer al aire. Pero la pegada y la intensidad del sonido sigue siendo igual. Además, también poned atención en una cosa. Por la naturaleza del instrumento, nosotros estamos defendiendo habitualmente varias voces a la vez, sea en música española o sea en otro tipo de música. O sea, la guitarra es un instrumento polifónico. Por eso hace también la música renacentista y la música del barroco y toda la música a partir de ahí, porque es capaz de defender melodías y secciones musicales simultáneas. Si tú apoyas una parte de esa melodía, no vas a poder apoyar a la melodía hermana que va siguiendo. Por eso es muy importante fortalecer y robustecer el sonido al aire de la guitarra. Hay un momento, lo voy a hacer sin sonido, solamente con ruido. Si os dais cuenta, suena igual el apoyando que el al aire. ¿Por qué? Porque parten de la misma base de la colocación. ¿Qué ocurre? Que otro ejercicio, por ejemplo, que yo siempre suelo calentar de aquí hacia allá, para que los dedos vayan progresivamente estirando y salvando las distancias, porque si empiezas a calentar aquí la guitarra es complicada. Al principio los trastes están más separados y puedes tener algún problema, tipo tendinitis o tipo, bueno, pues de incomodidad en los tendones, en las fascias y en la musculatura. Por eso es muy importante cuidar bien y hacer bien un calentamiento previo. Yéndonos al tema del ataque de la guitarra flamenca, igual, si hacéis este estudio, ahora ya directamente apoyando, porque lo que queremos es robustecer el sonido apoyado. Igual y hacemos. Y un traste menos. Despacio. ¿Veis? Ataco con rotundidad. Claro, porque luego en las escalas que vamos a necesitar,
hablando, por ejemplo, del concierto de Aranjuez, ahí sí que vamos a necesitar tener un apoyo importante del sonido apoyado. Es decir, de lo que se considera en la guitarra hoy más española y más flamenca, el picado, que es una de las cosas que no solemos estudiar muchas veces en los conservatorios. Trabajamos apoyado, pero buscando quizás la calidad del sonido, la calidez del sonido, pero no está reñida la calidad del sonido con la rotundidad del sonido. Porque además uno de los hándicaps que ha tenido casi siempre la guitarra es su falta de volumen. Que por cierto, déjame que os cuente una anécdota maravillosa entre Andrés Segovia, aquí presente con nosotros, seguro que está, y el maestro Stravinsky. Quizás muchos de vosotros la sepáis. Pero cuando Stravinsky oye por primera vez a Segovia, le dice: ay, maestro, qué bonita es la guitarra, qué bien toca usted, pero qué lástima que la guitarra suene tan poco. Suena poco. Y dice Segovia: no, maestro, no se equivoque, la guitarra no suena poco, la guitarra suena lejos. Y eso es lo que tenemos que conseguir, que la guitarra proyecte, que el sonido no se quede aquí, sino que vaya allí, que vaya a la última fila del último espectador que hay en el teatro. ¿Cómo? Con estos consejos que os estoy dando, intentando robustecer la pulsación de mano derecha en un, digamos, middle way, en un camino intermedio entre nuestra colocación habitual, porque en ningún momento estoy diciendo que cambiéis de técnica o que cambiéis vuestra manera de tocar, pero sí que penséis en qué forma de atacar hace que el sonido proyecte, porque esto llega lejos, se queda, porque hay un punto de contacto entre la yema y la uña que permite que la nota sea como una flecha, se direcciona hacia allá. ¿Ah? Entonces, ahora os diré, luego os diréis dónde podéis conseguir estos estudios si os interesan. Yo los llamo estudios flamencos para guitarristas clásicos. Porque claro, al pasar por ambas disciplinas, pues he tenido muchísimo contacto con muy buenos guitarristas flamencos. Entonces, pues de cada uno de ellos, empezando por el maestro Manolo Sanlúcar, que es, digamos, el número uno en metodología flamenca, porque él creó la metodología flamenca. De hecho, toda la generación actual de grandes guitarristas de flamenco, como Vicente Amigo, como Gerardo Núñez, como Rafael Riqueni, Miguel Ángel Cortés, todos han pasado, José Antonio Rodríguez, todos han pasado por las manos del maestro Sanlúcar. Porque, si os pensáis, Paco de Lucía no creó escuela, creó una escuela, digamos, de auténtico virtuosismo y asombro entre la gente. Es decir, Paco de Lucía tenía seguidores, pero Manolo Sanlúcar tiene discípulos, es la diferencia. Entonces, para que vosotros, como guitarristas clásicos, podáis acceder a esos secretillos, a esas cosas tan interesantes que tiene la guitarra flamenca, que nos la podemos nosotros atraer a nuestro, pues eso, a nuestro banco de conocimientos y ponerlas, como ahora las vamos a poner en la primera obra que voy a trabajar con vosotros, que es el homenaje a Debussy de Manuel de Falla, es interesante pasar por aquí porque, primero, os vais a sorprender de que vais a ser mejores guitarristas, que vuestra mano derecha va a ser más contundente, que a la hora de abordar un repertorio español de influencia flamenca como Albéniz, como Falla, como Rodrigo, como Torroba, como cualquier autor del nacionalismo español, Turina, la música española de guitarra está llena de ejemplos de músicos que fueron, como toda esta generación del nacionalismo y posnacionalismo, fueron a París, pero para mí que fueron a París a vestir de alguna manera de gala esa música de implicación popular y flamenca sobre la que se habían inspirado. Creo que me hacen una pregunta, no sé si es a tenor de esto. Miguel. Sí, perdone, comentan por ahí Alberto Charles, comenta: maestro, ¿es mejor priorizar calidad de sonido o cantidad de sonido? Gracias. Muy buena, Álvaro, muy buena pregunta. No está reñida una cosa con la otra, es decir, cantidad de sonido y calidad de sonido tiene que ser son dos conceptos, pero que tienen que ir a un mismo fin común, porque tú como auditor, como oyente de lo que estás haciendo, tienes que saber en cada momento que cuando la guitarra suena fuerte pero suena rasgada, ese elemento ya no nos interesa. Nos interesa buscar el punto de la uña. Es igual que cuando estás pulsando una nota. No puedes romperla, que es una cosa que hacen habitualmente los guitarristas flamencos, entre otras cosas porque tienen la guitarra muy baja. ¿Para qué? Para que el rasgueado
sea muy percusivo. Eso es uno de los secretos también. Y obviamente es más orgánica hacer una escala rápida en una guitarra baja que en una guitarra con el puente más elevado, como son las guitarras clásicas. La calidad es fundamental, pero la calidad te va a llevar a la cantidad. Porque cuando tú estás a gusto con un sonido, vas a trabajarlo en la medida de que va a progresar y va a proyectar más. Pero Álvaro, lo mejor es que te grabes cada sesión de estudio que hagas. Hoy que, por razones que, de las que todos nos quejamos, pero que al final todo tiene un punto positivo, igual que estas sesiones de streaming, a lo mejor en las clases que se daban aquí, pues podían llegar a 10, 15, 20, 30 personas, los que habitualmente cabían en este aula, pero de esta manera podemos llegar e interactuar con gente de todo el mundo. Entonces, hoy yo creo que tenemos la tecnología y cualquiera, aunque sea en un teléfono móvil, que tiene muy buena calidad de sonido a veces para grabarte. No estoy diciendo que, Álvaro, que te grabes un disco, pero que te grabes las sesiones de estudio y que te grabes incluso esos momentos donde estás atacando con la cuerda para ver cuando lo oigas y digas, esto es lo que me gusta. Porque una cosa, Álvaro y compañía, cuando estamos estudiando muchas veces oímos, pero no escuchamos. Entonces, cuando tú te grabas, escuchas lo que has hecho. Porque escuchar es oír con atención. Entonces, es importante la grabación porque tú mismo vas a ser tu propio profesor. Espero haber contestado tu pregunta. Volviendo al tema del ataque, antes de empezar con Falla. Falla era un enamorado del flamenco y aunque solo nos regaló una obra, el homenaje a la Tumbó de Debussy, el homenaje a Debussy, pero el flamenco está en toda su producción, en toda su música. Yo creo que Falla no hubiera sido Manuel de Falla si no hubiera tenido acceso a esa grandeza que le procuró el nacer en Cádiz, el vivir en Granada y el estar en contacto cuando él fundó con Andrés Segovia, precisamente, en 1922, el concurso de Cante Jondo, tuvo la oportunidad de oír a guitarristas, a cantaores, a bailadores, y su música está llena de eso. Lo que pasa es que es tan culta y tan refinada por su educación musical parisina que está vestida como de etiqueta permanentemente, ¿no? Pero el trasfondo, la inspiración, la temática y esa ensoñación que le daba Falla como buen impresionista también está llena de ese aroma que respiraba la guitarra flamenca en Cádiz y en Granada, porque él estaba habitualmente por contaros una anécdota, el guitarrista granaíno Ángel Barrios fue el que le procuró la casa en el Carmen, allí de la Alhambra, donde luego Falla vivía con su hermana. Es decir, que aparte de Lorca y luego esa, digamos, relación más o menos corta que tuvo con Llobet y algunos contactos con Segovia, pero fue un guitarrista granadino muy amante de la música del flamenco, y este también era un poco como Arcas, combinaba el flamenco con el clásico. Ese era un amigo de Manuel de Falla, es decir, una persona que lo ayudó a establecerse en Granada, ¿no?, cuando él fue a Granada a vivir. Volviendo al tema del ataque, en el que luego me referiré en cada obra que vaya haciendo, otro estudio, este es inspirado en uno de Manolo Sanlúcar, este es maravilloso, que es hacer igual apoyandos para los guitarristas clásicos, picados para los guitarristas flamencos, pero busquemos una zona de confort entre la uña y la yema, ambos flamencos y clásicos, para establecer este tipo de picado. Voy a hacerlo despacio. En la fórmula siempre, igual. Y estoy apoyando. Luego, cuando queráis comprobar cómo vais de sonido al aire o semiapoyado, suena mucho más incluso. ¿Por qué? Porque estamos dejando que los armónicos naturales de la guitarra se despidan. Pero vamos buscando la calidad, no vamos buscando este sonido. Esto es a lo mejor para un efecto en música contemporánea, si estás tocando una obra de Dodgson, de Lenore Berkeley, de Leo Brouwer, de Tomás Marco, algunos de estos compositores, de Cristóbal Hafter,
que necesitan, digamos, esa multitímbrica y explorar todas las capacidades de la guitarra, pero a nivel como más contemporáneo, pues como decía mi maestra, ancha es Castilla, para correr. Entonces ya sí que te puedes ir a otros lados, pero en general hay que buscar un sonido de base que tenga, digamos, la excelencia de esta zona de la guitarra y la calidez de la zona de la boca. Si nos vamos muy, muy al puente, vamos a metalizar mucho el sonido. Por ejemplo, hablando del puente y no del no el puente, cuando hay un efecto que se llama tambora, que hace Joaquín Turina en el fandanguillo. Que es una ensoñación. Una ensoñación del... de la cadencia andaluza, él lo transforma en esto. ¿Qué ocurre? Si os vais muy al puente, como hacen muchos colegas, sale demasiada percusión y no queremos tanta percusión como la ensoñación de un sonido percusivo. Fa, 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 fa. Eso es lo que vamos buscando. Porque daos cuenta que la música de esta época, esa música donde el flamenco, el clásico se enamora del flamenco y los compositores empiezan a hacer obras sinfónicas de cámara y de todo tipo de producción, dúos, tríos, canciones. Fijaos las canciones de Manuel de Falla, las siete canciones populares españolas, como él las traduce. El paño moruno, al paño fino en la tienda. Esos quiebros, esos giros vienen de la música popular, como él llamaba, del cante primitivo andaluz, decía don Manuel de Falla, porque era muy gracioso don Manuel de Falla, porque era una persona muy culta y muy, muy exquisita, ¿no? Entonces, más que llamarle cante hondo, él le llamaba cante primitivo andaluz, ¿no? Porque además a él le daba mucho miedo que se perdiera esa tradición del cante del primitivismo, de lo auténticamente enraizado en el folclore, por eso se le ocurrió organizar este concurso de cante flamenco en Granada, que luego se llamó concurso de cante hondo. Permitidme un paréntesis, por si hay mucha gente que quizás no conozca de dónde viene la palabra, ¿por qué se le dice cante hondo? Con J. En andaluz, hondo es la traducción de poner una J por una H. Sería cante hondo, pero en Andalucía y sobre todo también en Levante se dice cante hondo. ¿Por qué se llama cante hondo? Porque venía del cante de las minas, y las minas están profundas, están hondas. Y esos primeros contactos de los cantaores cantando sus penas saliendo de las minas formaron la familia de los cantes de Levante, que fueron de los primeros que se hicieron, y se les puso el apelativo de cante hondo. Pero en el sur de España el hondo se hace hondo, para que lo sepáis por si no lo supierais. Volviendo a Falla y al flamenco. Cantidad y calidad. Igual, podemos tener mucha calidad de sonido. No te hace falta, que ya os digo, para un efecto puede ser, pero busquemos las dos y busquemos un sonido redondo para defender bien los contenidos que tenemos que mostrar. Estos estudios, me vais a perdonar que me haga publicidad, pero es que son así, no tengo otra manera de mostrarlo. Estos estudios están publicados por mí, los tenéis en mi web, y se llaman Estudios Flamencos para Guitarristas Clásicos. Y el primer volumen son estudios de picado que utilizo yo. En otro estudio, por ejemplo, lo que hago es simultanear tres técnicas importantes de la guitarra flamenca que nos vienen también muy bien a la clásica, que es un estudio donde trabajo el trémolo, el arpegio y el picado. Esto está muy inspirado por mi gran hermano y guitarrista genial flamenco, que es Miguel Ángel Cortés, con el que yo tengo un dúo, que hacemos mucha música juntos y hemos aprendido y seguimos aprendiendo mucho el uno del otro, ¿no? Entonces él me propone una fórmula. Arpegio y trémolo. Para la igualdad del sonido. Con ligado. Y ahora el picado. Arpegio y picado.
ejercicio también que te sirve, además de calentamiento, de irle cogiendo la onda a lo que vamos ahora a trabajar. Homenaje a Debussy, de Manuel de Falla. Única obra escrita por el maestro para la guitarra. Luego hay arreglos, yo mismo toco transcripciones que hago del Sombrero de Tres Picos o del la canción del Fuego Fatuo. Pero esto es transcripción, esto no es música original. La única original que nos dio, que nos dedicó, fue el homenaje a Debussy. Pero como pasa con muchos compositores, los compositores son los que más se plagian a ellos mismos, porque luego reversionan su música. De hecho, el homenaje a Debussy no fue estrenado por una guitarra. El estreno tuvo lugar en París, hecho por Louis-Marie Henri de Casadesus, familia del famoso músico Casadesus, que esta señora o señorita entonces tocaba un instrumento que se llamaba arpa laúd, o laúd arpa, depende de los libros que consultéis, ¿no? Era un instrumento que tenía una tabla del arpa, pero con un mango como el laúd. Posteriormente, menos de un año después, lo estrenó ya en versión de guitarra en Burgos Miguel Llobet, que era el guitarrista, digamos, que le pedía a Falla, por favor, maestro, háganos usted una obra para guitarra, que escribe usted para piano, para violín, para clave, para todo, pero no se olvide usted de la guitarra, que la guitarra está muy próxima a usted, ¿no? Entonces Falla, os voy a contar ahora la historia, porque es una historia muy bonita, y creo que no todo el mundo la conoce, y creo que os enriquecerá a la hora de trabajar la obra, como me enriqueció a mí, cuando la trabajé aquí, precisamente, en esta clase con José Tomás, porque me parece que fue en el 70, no sé, no recuerdo ahora si en el 79 o en el 80, ahí me nubla un poco la memoria, era la obra obligatoria que había para el concurso que teníamos que hacer a final de curso, ¿no? Entonces, para tener un criterio común entre cómo tocaba la gente, pues se decidió poner, además el maestro era más listo que nadie, y José Tomás decidió poner una obra que, aunque técnica y mecánicamente no es una obra de grandísima dificultad, como puede ser la tocata de Rodrigo, pero sí que retrata automáticamente al buen músico, al músico tocando, lo que hablábamos ayer, ¿no? Lo que es la esencia de esta casa, de esta institución de música en Compostela, ¿no? Hacer que los instrumentistas sean músicos, y que sean músicos que cuando se toque la música española, no es un violín tocando, es un músico que toca el violín, o un músico que toca la guitarra. Esa era la esencia, siempre lo fue, y desde luego José Tomás lo tenía muy, muy presente. De ahí que eligiera el homenaje a Debussy, de Falla, para testarnos a los alumnos a ver qué calidades y cualidades musicales teníamos cada uno, ¿no? Cuento un poco la historia y ahora os la toco y os la comparto. A la muerte de Debussy, el editor de la revista musical francesa encarga a 6 o 7 compositores de la época que escribieran una obra para publicar en esa revue musicale, de, creo que se llamaba François Prunier, este señor, era un musicólogo y editor francés, ¿no? Entonces quiere contar con Falla para que escriba una obra en homenaje a esa luminaria, a ese faro magistral que era Debussy, en cuanto a todos estos compositores más jóvenes que lo admiraban y lo adoraban, ¿no? Debussy también tenía adoración por Falla y por Albéniz, cuidado, que también los franceses nos adoraban a nosotros cuando fuimos allí a aprender con ellos, ¿no? Pero el caso es que Falla, bueno, pues era un hombre también práctico y decide matar dos pájaros de un tiro escribiendo para guitarra este homenaje a Debussy que le iban a publicar en la revue musicale, que le pide la revue musical, pero también contenta de alguna manera al maestro Llobet, que estaba ahí pidiéndole, agonizando casi, maestro, escríbanos usted una obra para guitarra, ¿no? Entonces Falla, en 1920, decide escribir esta obra, que dura aproximadamente unos 3 minutos de duración, pero que es toda una declaración de estilo y de compromiso con la guitarra en cuanto a un instrumento universal como los eran todos. Es decir, Falla nos puso, nos dio el marchamo de ser un instrumento, digamos, que habíamos pasado la mayoría de edad en cuanto a gestionar los programas de concierto. Ya éramos, digamos, adultos, si Falla decide dedicarnos una obra en ese momento. No hablo de los compositores que hablé ayer, de Sora, hablo ya de la guitarra moderna, hablo de la guitarra del 20. Pensad
que hasta años más tarde no viene, digamos, el boom absoluto de la música de la guitarra, cuando sale ya Rodrigo, otro personaje ilustre que analizaremos dentro de un rato, pero en 1920 Falla nos aparece con esta obra, llenísima como era Falla. Falla yo creo que era muy al punto paranoico, con las cosas como las escribía, el cuidado absoluto que tenía con todo. Si veis su biografía, era un hombre muy hipocondríaco, muy obsesivo, tremendamente religioso y místico, con un humor también muy, pues eso, muy caditano, muy granaíno, pero en sus momentos, pero a la hora de trabajar era una persona tan puntual, tan exquisita, tan, pues eso, tan delicada, al punto de la paranoia a veces, ¿no? Eso lo veis cuando abráis la obra y veáis que casi tiene más indicaciones que notas escritas, porque prácticamente en cada compás te está diciendo algo. Aparte de que al principio de la obra veis que pone mesto e calmo, es decir, medido y calmado, porque es un homenaje a un muerto ilustre, además que Falla, que inteligente, ¿por qué le pone homenaje a la tumbó? Porque él recupera la figura del tumbó, que es una danza fúnebre, es una marcha fúnebre, inspirándose en modelos del Renacimiento y del Barroco, cuando los laudistas, sobre todo los del Renacimiento, hacían muchas tumbos. De ahí que ponga homenaje a la tumbó de Debussy, es decir, a la tumba de Debussy. Es una especie, él elige un ritmo de habanera, pero, sin embargo, pone unas cruces y unas señales para que no suene a habanera, sino que sea la ensoñación de una habanera, porque una habanera no es, es como decía aquí José Tomás, ¿no? Cuando se tocaba el ritmo de habanera muy rápido, decía, es que eso no es un homenaje, él decía, es un deshomenaje. Y nos reíamos todos mucho, ¿no?, con el humor que tenía el maestro Tomás. Entonces, Falla elige el aire de habanera por dos cuestiones, porque le viene bien para representar un aire popular español y porque Debussy, en su Soirée d'Engrenade, en la obra, utiliza el ritmo de habanera y utiliza un icono que hace en la orquestación la trompeta, pero en la obra del piano, obviamente la hace el piano, que luego Falla nos va a citar. Eso es de Debussy, pero Falla lo cita. A Falla le gustaba mucho citar a colegas por los que tenía admiración. De hecho, en El amor brujo cita directamente, como decimos los españoles, por la cara a la quinta de Beethoven. Titititón, eran guiños, eran bromas, ¿no? Aquí no hay una broma, aquí hay todo un respeto. Además, Debussy le confiesa a Falla que utilizó esta fórmula en Soirée d'Engrenade inspirándose en una postal que Falla le envió desde Granada con la puerta del vino. Entonces, Debussy pensó en este aire sensual y cálido de lo que sería una obra si tuviera que acompañar el sueño de una siesta. Así hablaban entre ellos. De tal manera que entre el recurso de la habanera, manón tanto, que diría yo, y el recurso de los acordes dramáticos y la sensación de una marcha fúnebre, construye Falla, con un montón de detalles de carácter dramáticos y muy elocuentes, su homenaje a Debussy. Para mí es una de las obras estrellas de la música, pero no española, de la música de guitarra de todos los tiempos. Voy a tocarla y abrirla, porque creo que es interesante. Además, yo esta obra la tengo grabada, podéis tener acceso a mi canal de YouTube, en mi página web, en mis discos la podéis oír, con lo cual, más que tocarla de un tirón y tal, lo que quiero es trabajar con vosotros para que podáis acompañarme y verlo, si tenéis la partitura delante, y si no, cuando oigáis la grabación, podéis tener la partitura, y creo que os será más de utilidad que si la toco y ya está, ¿no? Al principio, si os fijáis, yo voy a hacer la cámara lenta, lo que hago es apagar el bajo, dejar sonando la melodía, y luego el arpegio. Falla aquí dice en francés, los sonidos representados con esta cruz han de ser ligeramente marcados y retenidos. Hablo del... El semitono es una fórmula que han utilizado todos los compositores en la historia para una desazón, para un desequilibrio emocional.
y él hace... Si yo hiciera esto sin retenerlo, sonaría como una habanera. No es esto. Eso es lo que decía mi maestro, el deshomenaje. Es el punto medio entre dejarlo sonar y cortar el bajo. Es como una especie de suspiro. Esto es una cosa muy andaluza, ¿no? Cuando alguien se te muere en los velatorios, hacen las señoras, ¿no? Las que antes eran plañideras y luego fueron suspiradoras, ¿no? Hacen, ¡ay, se nos ha muerto fulanito! Y otro suspiro, ¿no? Falla, utiliza este arpegio, además lo pone con un regulador descendente para que sea mi, si, la, fa, la, mi. No hagáis... Es todo lo contrario, es de mi, la nota más alta, a la menos. Cuando abre es al revés y hace de menos a más, para que la expresión sea una vez de ida y otra vez de vuelta. Entonces estas son las cosas. Para los guitarristas específicos que estáis trabajando esta obra, la digitación de Llobet hace lo de hacer todo con el anular o con el índice. Yo creo que se controla más cada uno de los detalles del decreciendo si hacéis una digitación de dedo a dedo. Yo personalmente, si queréis os la comparto, es anular, medio, índice, medio, anular, perdón, empiezo, anular, medio, índice, pulgar. Algo despacio a cámara. Y ahora pulgar, pulgar, índice, medio, anular, el que es descendente. Tienes, digamos, cuatro dedos para interceder con la exposición del volumen. Si lo haces así, es como más complicado, queda como una especie de glisando de arpa. Y creo que no es la historia de Falla, porque Falla pone ben mesurato, ben medio, o sea, te lo dice muy claro. Además escribe un cinquillo, tiri tatara, tira tatara. Cuando un compositor, esto también lo hablaré con Rodrigo, cuando un compositor escribe algo tan evidente como una subdivisión irregular en un tiempo regular, cuando ellos van y escriben los cuatrillos, los cinquillos, los seisillos, es porque quieren que eso esté medido. Si no, pondrían otra cosa, pondrían improvisando, pondrían otra fórmula, digamos, rítmica. Pero cuando el compositor escribe, es porque sabe lo que quiere. Eso no lo perdáis nunca de la cabeza. El compositor es el que más sabe sobre la música que escribe. Entonces, hay que hacerle caso, sobre todo una partitura que está tan bien escrita y tan elaborada. ¿Seguimos? Seguimos con esta falsa habanera. Otra vez. Y ahora viene el tema. Re, do, si. Otro consejo para guitarristas. Este acorde, si veis, tiene una pequeña trampita y es que la melodía está camuflada entre la cuarta cuerda y la primera, con lo cual es muy fácil que se nos vaya al anular y que suene esto. Que suene el mi más que el re. Tiene que ser el re. Re. Entonces, atacad bien el re. Y ahora... Aquí pone afrentando. Quiere como más expresión. Si os dais cuenta, lo voy a hacer despacio, esta es la digitación que yo propongo. Me voy con los dedos, pero el sonido no se va. Porque si hago esto... que no es lo que quiere re, do, si, do, re, si, do, la, si, sol, la, si, do. Por eso yo aquí me busco la vida para poder usar este acorde sin que se vaya el si. Sigo. A menos. Y otra vez. Ahora cambiamos la esencia y nos vamos al concierto para cada vez. No hago,
quiere retenido. Y además, incluso cuando hago el cambio, me quedo con la nota melódica para que haya el legato. Porque si hago esto, se me va a cortar. De esto, así no se me corta. Ahora nos vamos a otra esfera. Ahora hay, digamos, una mayorización de lo que es, o sea, una quinta, digamos, de resonancia mayor, que es como él las determinaba, haciendo el tema, pero como si fuera en modo mayor. Ya cambia totalmente la falsa manera, porque hemos dejado el semitono para convertirlo en un tono. Aquí hay, digamos, recuerdos gratos, recuerdos amorosos, recuerdos emocionales en Debussy. Ya no está suspirando, ya no está penando. Ya sabéis que cuando hay un duelo se pasa por diferentes momentos. No todo es la pena, no todo es el drama. Hay veces que uno sonríe con la cara medio dolor, medio riéndose cuando te acuerdas de algún momento feliz vivido con esa persona, ¿no? Aquí está ese momento más feliz. Esto igual, esto como es, aquí no pone indicación de matiz, podéis hacerlo con el anular o con el índice, o con los cinco, o con los cuatro dedos, como digo yo. Y aquí falla, se nos pone flamenco. Con este acorde aumentado. Cuidado aquí. Cantando la melodía. Y aquí falla, se nos pone más flamenco, porque ahora aquí es donde tiene razón de ser lo que os estaba diciendo. La técnica del picado en la escala. Contúntete. Más flamenca que... como si fuera más clásica, ¿no? Esto tiene más pegada. Y ahora dos voces. Yo lo que hago es que el sí reiterativo, hay uno que dejo al aire, que es este, para que la melodía sea do, si, y el si, digamos, que se hace evidente, lo hago con la tercera cuerda. Sigo con la... Esto es muy andaluz. Cambia mucho de hacer esto. Esa articulación, ese tiriti, ototoetete, ototoi, eso es lo que da, digamos, una identidad más del sur, creo yo, a la obra, cuando tú la articulas de esa manera. Repito. Y aquí el bajo canta. Y ahora son llamadas. El tema tres veces, dejando el sonido y cortando el bajo. Y se repite. Aquí me vais a permitir que haga un paréntesis, porque esto fue una indicación. Perdonad que hable tanto de José Tomás, pero es que yo esta obra es que la trabajé con él y a mí... Luego, pues sí, he podido, siendo más mayor, madurarla y tal, pero ese primer impacto que tuve con la obra, lo tuve con él. Y además, José Tomás era un maestro súper versado, muy culto musicalmente, y, por ejemplo, nos daba un consejo que yo ahora voy a compartir con vosotros. Es que Falla, como digo, se versionaba mucho a sí mismo, entonces él hizo tres versiones de esta obra. Una para guitarra, una para piano, donde él la tocaba y la publicó también. Todos los compositores escriben, sobre todo los que son pianistas. Falla era un virtuoso ya de chavalín, de joven, tocaba maravillosamente el piano, daba muchos conciertos y tenía muchísimo éxito como concertista de piano, igual que Granados. Pero a lo que voy. Pero luego también, aparte de estas dos versiones para instrumentos solistas, hizo una suite de homenajes para orquesta. Entonces, homenaje a Satie, homenaje a Dendy, y homenaje a Paul Dukas y homenaje a Debussy. Entonces, bueno, pues igual. Tiró de práctica y dijo, bueno, si yo tengo aquí el esquema de la obra, pues lo que tengo que hacer es orquestarla. Entonces, si escucháis, mejor dicho, la versión de orquesta del mismo Falla en la suite homenajes, vas a descubrir un mundo tímbrico que, hablando otra vez de ayer, que decíamos que la guitarra era una orquesta
donde se ve que se veía con los prismáticos al revés, pues en esta suite de homenajes podéis hacer el viaje al contrario, poner los prismáticos de la manera natural y pasarlos a la guitarra, porque ahí hay unos juegos de madera, de viento madera, del corno inglés, de clarinetes, de oboes, cómo acompaña la cuerda y tal, que estimulan mucho la imaginación, ¿no? Entonces, cuando a mí me lo dijo esto José Tomás, wow, en aquella época, como comprenderéis, salíamos de aquí y lo que podías irte es a una tienda de discos y a esperar a casa a poder ponerlo en el tocadiscos, que tampoco había CDs entonces, o en una cinta de cassette, o a ver si tenía algún alumno un coche y poder escuchar el cassette en el coche. Era un poco la prehistoria, ¿no?, comparado con la tecnología de hoy. Pero sí que rápidamente yo, cuando me compré ese disco a la vuelta, cuando yo llegué a Sevilla y me encontré ese disco en una tienda de discos y lo puse, pues dije, gracias maestro, porque me has dado la vida. Porque en este pasaje, que es el que me he interrumpido, imaginaos un juego entre oboe, clarinete y corno inglés, y un fagot haciendo los bajos. Y ahora, más al puente, como os decía, para buscar este efecto contemporáneo que recuerda un poco a la sonoridad nasal del corno inglés. Se queda sonido y es bonito. Entonces es una muy buena idea que yo, pues lógicamente, heredé del maestro, ¿no? Seguimos con una reposición. Distensión y avanzamos, y aquí ya directamente no puede más falla y nos mete otra vez la reposición del tema. Yo cambio de timbre aquí, progreso. Creciendo. Y ahora. Y ahora viene el espíritu de Debussy. Con un armónico. Ya hay una cosa que escribe igual falla. Si os dais cuenta en la partitura, el Calderón lo pone encima de la barra de compás. No lo pone en una nota, lo pone en la barra de compás para que diga, señores, silencio de expresión. Otra vez. Se despide. Entresillo, bajo picado, como si fuera una trompa, y decayendo. Y lo deja morir el sonido. Hablando de los silencios, lo importantes que son en la música, hay una obra de Monpou, al que nos referiremos luego, que es música callada, porque Monpou consideraba que los silencios no son silencios, son música callada. Eso es muy bonito, porque son justo la preparación a una acción. Es el momento ese de tensión donde hay un espacio que se oye el silencio, nunca mejor dicho, como decían los clásicos, y atacas, pero creas un estado de alerta, ¿no?, para acometer luego la frase que viene, ¿no? Entonces espero que os hayáis empapado un poco de la dinámica de este homenaje, en fin, según mi criterio, y yo creo que cualquier guitarrista, llegado el nivel, tiene, digamos, la obligación de estudiarlo, porque es una obra cumbre, parece que no es nada, son 3 minutos, pero hay cantidad de efectos expresivos por los que tienes que pasar. Y esos efectos expresivos son el final de tener una técnica, digamos, suelta, porque para estar suelto haciendo expresión tú tienes que conocer bien la mecánica del instrumento, ¿no? Eso está, como digo, hay muchas versiones para oír esta obra, pero lo importante es que eso, que con la partitura en la mano, si queréis, refrendéis esta información que estoy compartiendo con vosotros, porque creo que os será de ayuda a la hora de montarla. Seguimos. Ahora vámonos con Albéniz. Aquí tenemos que poner la quinta en sol porque nos vamos para mi tierra, para Sevilla.
sabéis que es una afinación complicada, que tarda un poquito en adaptarse a la guitarra. Vamos a dejarla así. Igual, ¿por qué es tan importante? Volviendo a una de las preguntas que me hizo alguien conectado. ¿Qué aporta el flamenco a la guitarra, a nuestra guitarra, a nuestra música? Pues aporta, ahora vamos a hablar de otra cosa, ya no vamos a hablar de lo que es la tendencia mecánica, técnica, que volveremos si tenéis alguna pregunta en otro momento, pero vamos a hablar de lo que nos da el conocimiento de los diferentes palos del flamenco. Los palos son aire, los palos son ritmos, los palos son las alegrías, las sevillanas, los fandangos, son denominaciones de fórmulas rítmicas, melódicas, también armónicas, pero digamos que son lo mismo que en la música clásica están las sonatas, los intermezzos, este tipo de formas musicales, son sus formas musicales. Esa era la palabra que estaba buscando. Los palos del flamenco son sus formas musicales. A menudo fórmulas que están completamente basadas en una percusión rítmica específica. Entonces, ¿qué ocurre? Que si Albéniz era un enamorado del flamenco, pero hasta los huesos, hasta el tuétano. De hecho, aunque catalán de origen, de Campurdón, Girona, se pasaba la vida viajando cada vez que no estaba de conciertos o de lo que sea, era un recurrente viajero hacia Andalucía. Y de hecho, si os dais cuenta, en sus títulos hay una gran mayoría de nombres andaluces y de nombres que están relacionados con sus vivencias, donde él oía y disfrutaba mucho del flamenco. Además que tenemos que ver Sevilla, Cádiz, Granada, Córdoba, Almería, Jaén, esto en la suite Iberia, en la suite española. Podíamos seguir, el Albaicín, Eritaña era una venta de estas donde la gente hacía música y comía y bebía, que, bueno, que curiosamente estaba en el barrio donde yo vivo, en Sevilla, y donde yo me crié de niño. Luego fue un cuartel, pero ese solar fue la venta Eritaña, que entonces eso eran terrenos en las afueras del centro de Sevilla, y ahí reculaban todos los bohemios, todos los artistas. Ya sabéis que el ambiente del flamenco ha sido tradicionalmente un ambiente nocturno, entonces Albéniz, que era muy flamenco de corazón y le gustaba mucho la vida nocturna, ahí que terminaba de recalar oyendo la guitarra, oyendo, viendo bailar, oyendo el cante, y eso para él era, bueno, pues su cédula de identidad a la hora de crear música, fundamentalmente para piano. Él no conocía técnicamente la guitarra como para escribir para ella, pero cuando oía su música en guitarra, apreciaba mucho ese trabajo, y posiblemente, a lo mejor, si hubiera vivido más o hubiera estado cerca de alguien que le hubiera motivado o incluso que le hubiera hecho de coach, de, pues como hacen tantos solistas con los compositores, pues lo mismo nos hubiera regalado alguna obra para guitarra, pero en cualquier caso, lo que sí tiene, incluso el permiso del compositor, es que sus transcripciones eran apreciadas por él, y hoy, queramos o no queramos, están dentro del repertorio de la guitarra, porque cualquier guitarrista que se precie, de cualquier nombre, estamos hablando de los clásicos, ya no solo Segovia, Yepes, Julian Brin, John Williams, el mismo José Tomás en la poca discografía que hizo, cualquier concertista de guitarra que se precie, Manuel Barrueco, David Russell, toda la familia de guitarristas de todas las generaciones han recurrido a las transcripciones propias o ajenas del maestro Isaac Albéniz, porque son muy guitarristas, quedan muy bien en el mundo de la guitarra. Pensad que esta gente, estos nombres ilustres, Falla, Albéniz, Granados, tenían la ensoñación de la guitarra. Este movimiento impresionista, liderado por el poeta Mallarmé, la cláusula fundamental del impresionismo, sobre todo en los poetas, era que no había que decir, sino que sugerir. Es el mundo de la sugerencia, por eso es una falsa habanera, en el caso de Falla, por eso es llevarnos Sevilla a un terreno donde el mismo Albéniz pone sevillanas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú no conoces los palos flamencos, te va a ser difícil darle una identidad artística y musical a la obra que estás trabajando. Si tú no conoces lo que es una bulería,
pues difícilmente te vas a poder hacer cargo del ritmo, por ejemplo, básico del primer movimiento del concierto de Aranjuez, porque está inspirado en una bulería o en una guajira, depende de cada uno. Los sudamericanos se lo llevan a su terreno, pero bueno, tanto la guajira como la bulería confirman sus bases rítmicas en el, como dicen los flamencos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que para nosotros sería o un 6x8 o un 12x8, depende cómo lo escriba. Es decir, nosotros tenemos la facultad de poder traducir en el acto la rítmica que se nos viene al oído y la rítmica que se repite. Los flamencos lo que hacen es tocarla, tocarla, tocarla. Los que saben leer en tablatura y escribir en tablatura lo hacen en tablatura, como hacían los laudistas y los vihuelistas de la época del Renacimiento y del Barroco. Pero nosotros, los que hemos pasado por el conservatorio, sabemos rápidamente traducir un ritmo a la hora de escribirlo o de detectarlo. Con lo cual, estoy hablando de otra obra, pero estamos hablando del, hablaré luego de Rodrigo, pero en el caso de Sevilla. Esta fórmula, este bajo, parte de ahí. Luego Albéniz lo aclasica y lo hace velo. Es decir, yo me voy apoyando en los acentos básicos de la sevillana para poder hacer una lectura de sevillanas de la obra de Albéniz. Porque si la lees rápidamente en 3x4, como hacen la mayoría de los, bueno, de la gente que no ha pasado de entrada por aquí y de salida por lo que es la constitución de lo que es la rítmica española, lo van a hacer como lo hacen casi todos, que es acentúan donde no es, porque están acentuando constantemente en parte fuerte del compás, lo están tomando como si fuera un vals vienés a 3x4, y no es el espíritu ese, creo yo. El espíritu es, para que me traduzcáis lo que no conozcáis, lo que es la estética de los palos del flamenco, pensad en 6x8, aunque leáis en 3x4. Si estáis pensando en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, en subdivisión binaria, aunque tengáis un 3x4, yo con el pie voy a marcar el 6x8. Seguimos en sol. No hago. Que me apoyo aquí. Diciendo las voces que sean, porque esto ya es territorio nuestro, hacerlo limpio el. Os doy aquí un consejo si queréis. Esta digitación es criminal, porque en la partitura, en muchas partituras de muchos arreglos, viene esto. Es como un, como decía Tomás, ¿no? Un suicidio musical. Ya estoy aquí. Y estoy más cerca. La diferencia es. Interesante cómo trabaja de alguna manera sin salirse del compás de 3x4, dos zonas a 6x8 y una hemiolia de 3x4 para terminar.
con lo cual te está haciendo lo que es la bulería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te está dando palmadas de 2 y palmadas de 3. Por eso, si conoces la música que oía Albéniz y que le inspiró a componer esto, creo que la versión que tú puedas hacer luego tiene, de entrada, más autenticidad y luego pues una conexión con lo español que no te lo va a dar otra cosa. Otra cosa, claro, otra cosa recomendable, como decía José Tomás, hay que irse a Sevilla, hay que irse a la feria, y hay una anécdota que a mí me da gracia y vergüenza un poco contar, porque para que un japonés aquí intentara encontrar el ritmo de sevillana, pues lo que me hizo José Tomás, me dijo, José María, bailanos una sevillana. Y aquí me veis a mí, con 18 años, bailando una sevillana aquí en clase, para un montón de gente, y el japonés seguía sin enterarse. Y bueno, esas eran también las clases de Pepe Tomás, ¿no? Unas clases donde, después de tanta tensión con la responsabilidad, nos sorprendía con una broma y bajaba esa tensión que muchas veces se creaba en las clases, ¿no? Por la exigencia, ¿no? Seguimos aquí en... Aquí pone piano. Os comparto, os hago esto despacio. Mirad lo que hago aquí. Cambio de dedo para tener la cejilla libre. Y aquí. No hagáis esto porque hay un salto muy grande aquí. Entonces yo lo que hago es que el re lo doy en la cuarta cuerda, en el traste 12. Otra cosa importante en la música, esto es más de copla casi que de flamenco, el tresillo. Que no sea apresurado. Mucha gente piensa, esto es una frase de Teresa Berganza, ella dice, es que mucha gente, sobre todo los extranjeros que no conocen nuestra música, piensa que la música española hay que tocarla muy fuerte y muy rápido. Y no es así. Fuerte y rápido cuando hay que hacerla, pero delicada y piano cuando también lo requiere. Entonces, este tipo de adornos, que son hipíos, como dicen las cantantes, es algo que conecta el mi con el re. Nada más y nada menos. No hay que darle más importancia que a las notas reales de esa segunda que hay ahí, entre el mi y el re. Porque si tú le das mucha más importancia, pues no sé, es como si te pones un adorno en la ropa demasiado cantoso. Te va a quitar elegancia. Es decir, se va a fijar la gente nada más que en el adorno y no en toda la ropa que llevas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tranquilo. Y ahora aquí, sin pararte, te lleva al territorio de la ensoñación, al sol menor. Yo hago esta digitación. Igual, sevillana, corralera, ojaleos, piano, y termina la frase de la tesemina. Ahora, él pone copla. La copla es eso, es cantar, pero esto realmente en esencia es una sevillana, pero a cámara lenta. Y cuidado con esto, que casi nadie lo hace. Empieza por un silencio de corchea. Aquí hay una anacrusa. ¡Un! Si fuera rápido... otra vez el ritmo de sevillana, pero a cámara lenta. Entonces, aunque es libre, aunque es cantable, aunque no tenéis que tener, digamos, en ese aspecto, la dictadura del tempo, como podríamos hacer cuando el palo es muy consecuente, como en la sevillana, pero no perder de vista que esto es igual una ensoñación de una sevillana lenta. Lo repito. Un. Yo aquí, para
digamos, un poco imitar la sonoridad de las dos octavas con las que lo está escribiendo en el piano, con un pedal abierto, lo que hago es trabajar en la octava del do, porque cuando yo vibro una nota, el do suena más que si hago esta digitación. El do es una nota que se defiende mal en la guitarra, porque no tiene... Ahora sí, porque tenemos la quinta en sol y la sexta en re, pero habitualmente no se defiende bien. Por eso, al yo vibrar este do, la nota llega más lejos que si no lo vibro. Y ahora, las percusiones, es decir, las pulsaciones rítmicas. Melodía. Otra vez, un. Todos estos hipíos. Y los tresillos. Tarorarirera. Simples y españoles. Y aquí lo que hace Albéniz es conectar la sevillana con un aire muy típico de la época, que es la habanera o el tango, como ellos lo llamaban, porque el tango parece ser que procede de los aires afrocubanos, esta música de esclavos de las que hablábamos ayer con el tema de ida y vuelta, ¿no? Aquí sí que hay una especie de querencia a la habanera, ¿no? En... Papá. Os comparto un detalle. Para que el sol, digamos, le quites el pedal como si fuera el piano y para quitarle los armónicos que quedan, lo que hago es que dejo sonar el todo lo que está saliendo de la guitarra en este momento, pero cuando llego a la corchea con puntillo, lo que hago es que corto aquí y me quedo solamente con la nota real del sol. Para que sea pura. Ya. Estos regodes, siete notas, un setecillo. Igual, aquí en vez de... Queda un poco guiri esto, más que... Y ahora hacemos igual, ensoñación al modo mayor. Despedimos otra vez la reposición de la copla. Un. Y aunque yo haga rubato, pero el tempo no lo pierdo. Si tengo con pan, carram, can. Yo digamos que en mi corazón estoy oyendo esto. Estoy, pues, lo que es el rubato, ¿no? Tomar para después devolver. Y ya seguimos con la... etcétera. Y tempo primo. Piano. Fuerte. Particularmente prefiero hacer esto en octava baja aquí. Para poder hacer el tránsito al agudo.
tónicas ahí con el doble sol, ¿no? Sol en la quinta, sol en la cuarta y sol en la tercera, triple sol. Y tienes más rotundidad que si lo haces en una nota o en dos, ¿no? Es esto, es intentar eso. Aquí, sobre todo, mi labor con esta música, creo yo, de interacción con otras cosas del flamenco, es abriros los ojos para que disfrutéis de todo lo que hay, porque todo es bueno. Es decir, se aprende muchísimo de toda la gente que hace bien su trabajo, ¿no? Y de los pies, de todo. Incluso escucháis, por supuesto, muchas versiones de piano, de Alicia de la Rocha, de Esteban Sánchez, de esta maravillosa pianista que aquí había, Rosa Sabater, que las clases eran espectáculos porque esta mujer era muy efervescente, muy exuberante. Ella también bailaba para hacerle entender a la gente lo que eran los pasajes de la música española, ¿no? Era una persona muy comprometida y sobre todo también muy, como muy, muy dramática. Tenía muchos visos de actriz, Rosa, ¿no? Era, vamos, para comérsela, ¿no? Como decimos en mi tierra, ¿no? Y hacía eso, intentaba bailar, intentaba explicar por todas las maneras cómo era la música de raíz popular española, ¿no? En este caso, pues nos ha tocado Sevilla de Albéniz. Vamos a afinar otra vez a la niña en su... Permitidme. Un consejito, toquéis música española o toquéis lo que toquéis. Cuando estéis afinando en público, sed vosotros solos los que os enteréis de lo que estáis afinando. Al público no le interesa oír el titín, titín, tan, o sea, una cosa muy discreta. Y una cosa, sobre todo cuando tengáis que cambiar, digamos, de afinación, porque para salir a tocar al escenario no hace falta sentarse en el escenario y ponerse a afinar, señores, guitarristas. El público, creo que lo que tiene esto de magia es que sale un señor o una señora a tocar y se sienta, se concentra y toca, que ya tiene que estar concentrada, es salir y tocar, cada uno necesitará un poco de tiempo, pero el salir y empezar es un anticlimax total, porque de alguna manera ya estás distrayendo al público. Pero si por lo que sea tenéis que afinar después de una obra que está en la sexta en re, a la sexta en mi, muy, muy piano. De hecho, casi todos hoy tenemos afinadores pequeñitos, muy discretos, que casi nadie se da cuenta, que están aquí detrás de la guitarra, y tú con solamente con hacer un mínimo, nada, una mínima expresión del sonido, el afinador, por la vibración de la cabeza de la guitarra, del clavijero, ya va a coger el aire de la nota. Igual que cuando, por ejemplo, se trata de tocar un Aranjuez, por ejemplo, una Fantasía para un Gentilhombre, hablando de repertorio español, un Tedesco, cualquier concierto para guitarra y orquesta. Yo os comparto que la mejor manera no es salir y que el señor del oboe te dé un la, porque igual hay de alguna manera un anticlima en el espacio de atención del público hacia el solista y hacia la orquesta. Normalmente, si os fijáis, cuando va a salir el solista, unos minutos antes de que salga el solista a tocar su concierto de Aranjuez, la obra, el 99% de las veces, va precedida, ese concierto para guitarra y orquesta, va precedida de una obertura o de una obra, de una fantasía, de cualquier obra. Normalmente nunca abre un solista un concierto, es muy raro. El solista siempre va al final de la primera parte. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando cambia la plantilla de la orquesta, porque en la obertura hay normalmente más instrumentos que en el Aranjuez, sobre todo de cuerda, hay un tránsito de músicos que salen unos, entran otros, a lo mejor esa obra no tenía corno inglés y el sonista del corno inglés se tiene que tal. En ese momento, el concertino va a hacer que la orquesta afine otra vez, para que cuando llegue otra vez el director y el solista, la orquesta esté afinada. En esos momentos, el solista y el director están ya en el espacio de bambalinas. Tú estás ya preparado para tocar. Y tú, además, si estás trabajando en 4-4-2 con tu afinador, en teoría tienes que tener la guitarra afinada justo para salir. Por eso, si sales y empiezas a afinar, yo ya no lo digo como guitarrista, lo digo como público. Me parece un anticlímax total, por eso os recomiendo que salgáis con la guitarra afinada desde bambalinas, sobre todo cuando estáis tocando con orquesta. Ahí ya el la lo tenéis. El la es 4-4-2 en el 90% de las veces. Y si es 4-4-0, eso lo negociáis con el oboísta o con el director y ponéis vuestro aparatito a 4-4-0. Pero eso,
que el guitarrista a escena ya salga afinado. Otra cosa es que tengas un... eso, como digo, cambiar, como en el Aranjuez, por ejemplo, cambiar de sexta en re a sexta en mi para el segundo movimiento. Pero es que igual eso tiene que ser muy rápido y muy piano. Eso es como que se quede en la cocina. El público no tiene que estar oyendo si tú cambias la sexta a re o a mi, porque no le interesa. El público lo que le interesa es el sonido natural del instrumento. Permitidme que os dé este consejo, porque lo veo muy a menudo y me lo critican muchos compañeros músicos que se quejan siempre. Joder, ya está el guitarrista afinando. Tienen razón con la crítica. Miguel, ¿qué nos preguntan? Sí, Dani Benavides. ¿Perdón? Es fascinante, Dani Benavides. Ajá. Es fascinante cómo el flamenco está presente en la música de Ver. Me encantó cómo abordó lo siguiente. Dice, sus comentarios me han sido útiles para abordar mi estudio de la pieza. Gracias. Y a su vez, Alvarito Charles, de nuevo, nos comenta, ¿cree usted que en todos los movimientos de la suite española de Ver perfecto? Bueno, muchas gracias al primer comentario, al señor Benavides, me alegro, para eso estamos aquí, para, bueno, pues eso, para seguir con la esencia de lo que han sido siempre estos cursos, y ahora quizás hay, bueno, pues una persona con una mentalidad diferente en este aspecto o en este concepto, pero me alegro que por lo menos lo que diga haya alguien que le interese. Yo creo que es bastante interesante en cualquier caso, al menos a mí me interesa y yo tengo auténtica pasión por esta historia de, digamos, del mestizaje de estilos, ¿no? De cómo podemos ser los de la diversidad. Al fin y al cabo, el respeto a la diversidad, no es más que eso. Perdón, me decían los movimientos de la suite española de Albéniz. Cádiz, la mayoría, porque, bueno, unos sí, unos más y otros menos. Digamos que en el flamenco y en la música popular española o en la música de raíz española. Porque a primeros de siglo y a finales de siglo, daos cuenta que ya estaban las figuras de los cafés cantantes, que eran, digamos, los primeros escenarios profesionales del flamenco, y había en cada ciudad, sobre todo, bueno, en Madrid también, Madrid siempre ha adorado el flamenco, Barcelona, cualquier ciudad española donde haya habido movimiento, hablo fuera de Andalucía, ha adorado el flamenco y de hecho en el norte de España hay festivales y ciclos de flamencos muy potentes porque a todo el mundo le gusta, ¿no? Todo el mundo lo ha descubierto. Pero hablamos de que Sevilla está presente el flamenco, en Cádiz también son un ritmo de cantiñas. Estas especies de aires abolerados que primero fueron de la música tradicional flamenca de aquella época, aunque hoy muy, muy rara vez se dejan ver en los escenarios, incluso en las discografías de artistas del flamenco, porque es como un flamenco muy gourmet, ¿no? Es un flamenco de historia. Daos cuenta que el flamenco, yo tengo muchas veces discusiones con mis colegas cuando dicen, no, es que la tradición, es que hay que respetar la tradición. Por supuesto que hay que respetar la tradición, pero también tenemos que tener en cuenta una cosa, señores, y es que el flamenco tiene que estar en constante estado de ebullición, porque el flamenco, profesionalmente hablando como género, tiene, como decimos en mi tierra, tiene dos telediarios. O sea, estamos hablando de 1850, 1860, cuando los cafés cantantes, es decir, cuando los primeros escenarios donde se hacía el flamenco a nivel profesional se instauran en nuestro país. Con lo cual, desde 1850, imaginaos ahora mismo que la guitarra de concierto nuestra española clásica no hubiera tenido ni a un Gaspar Sanz, ni a un Santiago de Murcia, ni que hubiéramos ido directamente a Arcas. Bueno, pues tendríamos que buscarnos la vida y estar en un territorio, digamos, de evolución científica, técnica, mecánica. Con lo cual, el flamenco está en constante desarrollo. De ahí que estas fórmulas que hoy sean flamenco de época, en su época eran flamenco actual. Pero igual, Cádiz, por ejemplo. Son como pasodobles a tres, son ritmos afandangaos y aboleraos, que vienen también de la estética de la música española del siglo XVIII. Dejadme que afine, por favor, que estoy incómodo con las notas. Granada.
Esta es menos flamenca. Conociendo la base, lo vas a poder cantar mejor. Hay unas más evidentes, pues por ejemplo en la Suite Iberia está más presente porque es un albeniz, digamos, más, ¿cómo diría yo?, más formado, más evolucionado dentro de él, o sea, había hecho muchísima más música. Es su declaración vital, la Suite Iberia, no es su testamento musical. O sea, los franceses alucinaban con lo que era la Suite Iberia de Albeniz. El mismo Debussy, o sea, no, pensaban que era un milagro, y el mismo Debussy dijo que era una obra fundamental en el repertorio del piano, pero de todos los tiempos, comparado a los preludios y a los estudios de Chopin. Y no lo decía un cualquiera, lo decía Debussy, que además Debussy tenía un mal carácter. Bueno, el señor Corchea, por cierto, os recomiendo que leáis Monsieur Corchea, que era su apelativo, su seudónimo de cuando hacía críticas en los periódicos franceses. Demoledor, no dejaba títere con cabeza, o sea, era tremendo. Cualquiera se ponía delante de Debussy. Entonces, cuando hace esa declaración de intenciones de respeto, de poner en valor la música de sus colegas españoles, pues claro, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de alguien que tenía auténtico criterio y juicio crítico como para dar una nota de, pues eso, que iba a pasar a la historia, ¿no? Con lo cual, algunas más que otras. Y además, eso, en cualquier caso, Álvaro, lo que tienes que hacer es que cuando escuches la música de Albeniz es buscarle una referencia rítmica. Y encontrarás la concatenación con el palo. Estudiad también los diferentes palos. Hoy, afortunadamente, hay muchísima información en YouTube de cómo pones en un momento dado en Google bases de bulería y te van a venir 30 ejemplos de ta, 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 pa, ta, 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 con palmas, con cajón, incluso con guitarra mute. Yo personalmente utilizo muchos de esos palos para tenerlos como, bueno, también mi colega Óscar Herrero, un grandísimo, estupendo y guitarrista y metodólogo y profesor de flamenco fantástico, inventó el flamencómetro, que es un metrónomo con los palos del flamenco. También podéis indagar por ahí, es muy importante. Pero yo, por ejemplo, cuando estoy tocando mismamente, estoy estudiando, estoy dando clases sobre una música de raíz muy española y muy rítmica española, me pongo, en vez del metrónomo, lo que me pongo es una base rítmica, para ver si, realmente si el palo está en conexión, o si estoy en conexión, mejor dicho, con el palo que estoy trabajando. Eso es muy de mucha ayuda, porque os sitúa en una esfera rítmica, no métrica. Ayer hacíamos mención a Stravinsky cuando en sus conferencias hablaba de la diferencia entre metro y ritmo, entre métrica y ritmo. Pues es lo mismo, el metrónomo te hace ser esclavo de la métrica y además te deforma el gusto de alguna manera porque la pulsación te machaca, el pum, pum, plan, 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 plan. Eso es a lo mejor para estudiar estudios de velocidad, mecanismo, escalas, cualquier cosa que no tenga ninguna vinculación con lo artístico o con lo de expresión. Pura y simple mecanismo, para eso estupendo. Te pones una meta y dices, hoy voy a poner el metrónomo a 50 y a ver si la semana que viene, seguro que estudiando despacio, me voy a ir a 60. Otra, ya sabéis que cambio un poco las cosas, pero cuando me vienen las cosas a la cabeza no quiero dejar de decirlas. Yo tengo una definición de velocidad y esto creo que sobre todo a los guitarristas que estamos muy obsesionados con la velocidad, creo que os puede venir bien esta reflexión. La velocidad no es una meta, es una consecuencia. Repito, la velocidad no es una meta, es una consecuencia. Es decir, la velocidad es tocar rápido, es la consecuencia de haber tocado lento y haber estudiado lento muy bien. Porque es la evolución natural del movimiento físico-mecánico.
No puedes estudiar de 0 a 100 sin haber pasado por el 10, 15, 20, 25, 30, 40. Ahí es donde el metrónomo te puede ser de gran ayuda, porque es como la brida del caballo. Te vas a tirar cuando quieras tú correr en las escalas o quieras correr en los arpegios. Pero cuando quieras hacer música, digamos, más creativa, como es la música que está escrita, sobre todo por estos autores maravillosos, si quieres chequear cómo vas de soniquete, que dirían los flamencos, ponte una base rítmica asociada al palo que es. Por ejemplo, ahora me gustaría... Me vais a perdonar que mire el reloj, pero quiero ver cómo estamos. Que son las 6:30. ¿Una hora y media llevo hablando? Dios mío, que cómo me enrollo, como las persianas. Pero bueno, ese es mi trabajo aquí. Es que no quiero quedarme sin tiempo para muchas cosas que quiero hacer. Por eso, casi más que tocar y tal, vamos a intentar hacer lo que hemos hecho con Sevilla, que yo creo que os ha ayudado con el homenaje a Debussy, y es la manera de montarla, ¿no? Ahora quiero hablar de una obra también muy querida por mí, porque también la monté aquí. He querido seleccionar estas obras no solo porque son puntos importantes de la música española, sino por la conexión que me hacen tener a este aula que estamos utilizando hoy, porque yo pasé por aquí y son obras que yo trabajé en los años que estuve con José Tomás y aprendí mucho de ellas, ¿no? Luego, en el caso de Rodrigo, pues gracias al haber conocido aquí a Agustín Leonara, al maestro don Agustín Leonara, pues tuve acceso. Él fue una persona que me apoyó siempre desde el principio. Creo que supo ver en mí algo que le gustó o que pensaba que iba a poder tener alguna trascendencia en el futuro musical. De hecho, estoy aquí hoy y muchísimas gracias, Agustín. Te mando un abrazo muy fuerte si nos estás escuchando. Gracias a ti, si estás ahí, pues tuve la inmensa suerte de conocer a tu esposa, a Cecilia, la hija del maestro Rodrigo. Y Cecilia, con el paso de los años, yo la he considerado, esto es un poco personal, pero me vais a permitir que lo diga aquí, ya que estamos en un ámbito un poco más íntimo. Ella ha sido como, bueno, los dos, ¿no? Pero hablando de ella ha sido como mi hada madrina, ¿no? Porque, yo pude tener acceso a tocar para el maestro Rodrigo, gracias a la interlocución de ambos, y luego, bueno, pues quizás porque les ha gustado mi manera de tocar o mi manera de interpretar la música de su padre o de su suegro, he tenido acceso a ser invitado por muchísimas orquestas, y en el centenario del nacimiento de Rodrigo yo me recorrí el mundo tocando los conciertos de Aranjuez, La Fantasía, El Concierto para una Fiesta, un concierto complicado, muy difícil, y es la última obra sinfónica con guitarra del maestro, y yo a ellos les agradezco mucho su apoyo, y soy un enamorado de Rodrigo, claro, no podría ser de otra manera, siendo guitarrista además, ¿no? Pero Rodrigo es igual, Rodrigo es una persona de tanto bagaje cultural. Rodrigo tenía una persona que le leía a él los libros que él, antes del braille y de toda esta historia, necesitaba. Hay una biografía maravillosa escrita por la mujer de Rodrigo, por Victoria Cami, que es de la mano de Joaquín Rodrigo, y es un guión cinematográfico. Lo que pasó esa pareja desde que se fue de España y llegó a París, cómo se coció el concierto de Aranjuez, la relación con Regino Saiz de la Maza, en Santander, cuando el marqués de Bolarque habla en una comida y de repente sale el tema del concierto de Aranjuez y Rodrigo decide escribirle a Regino el concierto de Aranjuez. Todas esas historias, todas esas anécdotas, incluso la biografía oficial de Joaquín Rodrigo, es un guión cinematográfico. Yo os animo a que la leáis. Igual que, cambiando de tema, la biografía de Aaron Clark sobre el personaje de Albéniz. Es muy importante conocer la vida de esta gente, porque cuando conoces la vida de los autores, empatizan más con su manera de escribir. Bueno, pues a lo que voy con Rodrigo. Rodrigo era una persona que conocía muy bien todo el folclore español, se versaba en todos los... Y de hecho, si observáis, su música está llena de guiños a todas y a cada una de las regiones españolas, porque tenía una auténtica identidad cultural con la música de nuestro país. Luego era una persona muy conocedora de la poesía, de la literatura, era un gourmet del buen gusto y del arte. Por eso su música es tan buena, tan bonita y llega tanto al corazón, porque es una persona que ha hecho como de alquimista de los conocimientos y ha hecho una auténtica destilería, ha hecho como...
pues eso, alquimia, como una alquitara de traducir todos esos conocimientos que tenía, pasarlos por el filtro de su infancia, de su estancia en París, de lo que aprendía él oyendo música y leyendo a su manera, y constituye, digamos, un mapa musical de España en muchos niveles. Yo esta obra, además, la toqué para él, porque esta obra yo la presenté a un concurso y coincidió que Rodrigo estaba en esos días de viaje en esa zona de España, en Valencia. Él era un enamorado de la playa, del mar. Entonces yo, siendo un chaval, pues yo no sé si tendría 16, 17 años, toqué esta obra en Los Trigales para él, ¿no? Y aparte de que era una persona en ese aspecto, pues me decía chiquito, o chico, chiquito, creo que me decía, era un, no sé, muy cariñoso y le gustaba y hacía como que bailaba al son de la música. Ya era muy mayor cuando yo le conocí, pero suficientemente lúcido para darte algún consejo y decirte cosas muy importantes, como me pasó con Segovia, cuando toqué el para él. Yo soy un afortunado, compañeros y compañeras, yo tengo una inmensa suerte, porque la vida me ha puesto la posibilidad de estar delante de gente maravillosa, de gente que están ya en las enciclopedias y serán clásicos, ya eran clásicos en su momento y lo siguen siendo ahora. Entonces son experiencias que yo no puedo dejar de compartir, porque yo creo que tengo la obligación de contarlas y de revivirlas cuando las cuento. No todo el mundo tiene la suerte de haber tocado para un Joaquín Rodrigo, para un Andrés Segovia, o como hablamos ayer, para tocar con Paco de Lucía, enseñarle a Paco de Lucía, con toda la modestia del mundo, el concierto de Aranjuez. Paco de Lucía necesitaba un traductor y me eligió a mí para que fuera su, lo digo con todo el respeto y toda la modestia del mundo, incluso el pudor, para que fuera su profesor en el proceso de aprenderse el concierto de Aranjuez cuando lo tuvo que grabar. Pues son cosas que te nutren mucho, que te enriquecen mucho. Por eso a mí me gusta mucho compartirlas en el ámbito de las clases, porque creo que es de mucha riqueza y que es también de obligado cumplimiento que yo comparta estas cosas que me han venido de la mano de Dios, ¿no? Me han venido de la mano de la fortuna de la vida que he tenido. Entonces, el caso de Joaquín Rodrigo, en Los Trigales. ¿Qué le ocurre a Joaquín Rodrigo? Joaquín Rodrigo, al ser ciego, necesita tirar de una serie de recursos de imaginación, de que le cuenten, de leer, de audiolibros, de oír y de oler, para estar en sintonía con lo que tiene que contar. Ayer hablábamos de que el artista, cada uno en su periplo, sea el compositor, sea el intérprete, somos contadores de historias, ¿no? Entonces Rodrigo, con esta obra, te cuenta unos trigales, unos campos de trigo, cómo el viento en la escala imita ese aire, ese viento, donde se ven esas cabezas de trigo cuando vamos por las carreteras, que posiblemente su mujer o alguien le dijera: qué bonito, Joaquín, cómo el trigo se mueve con el viento. Incluso en las jornadas de trabajo de una estancia rural, el ritmo de trabajo de trabajadores haciendo en el campo, ¡vum!, pasando, ¡vum!, la hoz por ahí, de tal manera que construye una especie de banda sonora de 3 minutos o de 3 minutos y medio, inspirándose en unos trigales, una cosa tan simple pero tan española, ¿no? Con lo cual, si tú conoces esta historia, esto nos lo contaba José Tomás también, te acercas a la obra de otra manera. Si te acercas de manera nada más que con la partitura, lo decíamos ayer, la partitura es un plano, la partitura es una guía de viaje, es un mapa, pero no está en el tesoro. Te dicen cómo llegar al tesoro, pero el tesoro no está en el mapa, con lo cual a veces hay que saber leer entre líneas. Y esto es lo que, en manos de estos maestros, yo pude conocer en este aspecto, cómo enfrentarme a los trigales, ¿no? La primera parte, es como una especie de pregón: señores, que voy. Porque además en esta célula de 4 semicorcheas se va a construir toda la obra. Que eso es lo bonito de la gente, que es de los maestros, que con una célula te construyen, como Beethoven, una sinfonía con 4 notas. Igual, pues Rodrigo, en este aspecto, hace de música cíclica y con 4 semicorcheas te construye el armazón de lo que va a ser la obra. Entonces tenemos pregón de entrada. Una cosa española.
Si no conoces la onda de la canción española, vas a hacer esto. No es fa mi re, es taire. Yo ligo. No. Esto es un poco guiri. Esto es más español. Ti aire, como lo haría una cantaora, como lo haría una canta, como lo haría Teresa Berganza, pero como también lo haría Marifé de Triana o Doña Concha Piquer, que es también artistas a las que yo recomiendo que oigáis, porque frasean la música española como nadie. Ahora viene igual otra llamada de la parte más aguda. Otra vez el toque de llamada. Igual. Más que. Y aquí es donde digo la remembranza con el viento de los trigales. Esta especie de crescendo. Pero también fijaros que si estamos trabajando en 3x8, fa, fa, son los acentos tonales de la prosa. No. La diferencia es muy sutil, pero ahí está. Fa, fa, y ahora tema. Otra vez las cuatro semicorcheas, y ahora la copla. Si hacéis esto, estáis forzando lo que es la cadencia natural de la frase. Esto es. O. Tampoco. Es quizás un poquito más difícil porque tienes que hacer un ligado continuo del dedo que está sonando. Más que. Daos cuenta que muchas veces los ligados y las digitaciones, por supuesto, que se ponen en la partitura, no las pone el propio compositor, las pone el editor o el revisor de la edición. En este caso creo que la digitación es del maestro Narciso Yepes. Bueno, Narciso Yepes era un grandísimo guitarrista, pero yo creo que aquí, con todos los respetos del mundo a su trabajo, porque es un maravilloso maestro y gracias a él muchísima gente de todo el mundo conoció la guitarra española, pero yo personalmente aquí, y lo digo con todo respeto, difiero de la articulación, porque esto es menos español que esto. A ver, estoy frío ahora. Y ahora, las escalas. Si las haces todas tocadas, son mecánicas, pero si le das la articulación propia de ese fandango o de ese aire abolerado que estábamos hablando antes en los 3x4 o 3x8 españoles, piratearoraron. Y ahora, aquí juega Rodrigo con las octavas, con la falsa relación de octavas. Consejo, este, aquí todo el mundo se para, todo el mundo tiene problemas para hacer esto. Yo llegué a la conclusión de que si haces esta digitación y pones la cejilla aquí, es más limpio. Y ahora más. ¿Cuál es la señal para saber cómo, cuando en un momento dado no hay una indicación de dinámica, ir a más o ir a menos? Cuando las notas son iguales. Refiriéndome a la fenomenología musical del grandísimo director de orquesta Sergio Celibidache, muy, digamos, admirado por unos y muy denostado por otros, pero el caso es que es un maestro que sentó cátedra en un momento determinado de la técnica de dirección de todos los tiempos, este maestro rumano. Era una persona además muy, o sea, el típico humanista, era astrólogo, matemático, físico, o sea, tenía una cantidad de conocimientos que quizás lo que la gente le critica es que sus interpretaciones eran demasiado científicas y quizás poco artísticas. Pero en cualquier caso, hay muchas cosas importantes de sacar de su legado y es cuando él dice que en la música la repetición no existe, que el compositor repite en función y en base a algo. O bien a incrementar la tensión, o bien a disminuirla. Es
decir, no hay nada estático en una repetición, la repetición tiene una razón de ser. Y aquí yo creo que vamos a más. Ahora nos vamos al tema B, que pone poco menos mozo. Y te deja el tema otra vez. Juega con las dos octavas. Y aquí ahora vamos a hablar de lo que es la articulación más española. Si tú haces esto, yo os ofrezco esto. Tío te iré, tío todo este, es decir, de dos en dos. Y aquí igual, si tenéis el pulso del 3, no hagáis como está en la mayoría de las versiones, sino to, pa. ¿Veis que ligo? Hasta que me quedo otra vez con la célula de las cuatro semicorcheas. Y menos. Aquí igual, cuidado porque hay dos texturas. Por un lado, el bajo, que es muy importante. Los dos muy claros. Y ya sales. Ya hemos hecho la primera parte de la obra. El 50% más está hecho. Ahora, Rodrigo recurre a un aire de trilla, que se llaman en el flamenco, y él pone a la marcha. Porque aquí está hablando de que estábamos trabajando en 3x8, pero ahora nos vamos a 2x4. Con lo cual ya la lógica, lo que antes eran figuras rápidas, ahora se nos van a convertir en figuras más lentas. Porque el 3x8 la nota de referencia es la corchea y en el 2x4 la nota de referencia es la negra. Pero él los quiere a uno, como si fuera una marcha, como si fuera, es un aire de trilla. Popular. Decía Tomás, como las campanas, ¿no?, de los campanarios de los pueblos, cuando los campesinos a las 12 de la mañana, que antiguamente se llamaba hora del Ángelus, que la decían por la radio, es la hora del Ángelus, y eran las 12 de la mañana y todo el mundo, durante muchos años, en la España rural, dejaban de trabajar, miraban al cielo y daban gracias a Dios, o pegaban una oración. Entonces, la hora del Ángelus es el armónico este, ese sí bemol. Ahora mismo están los campesinos descansando. Llamada al tempo primo. Ahora, otra vez, a la marcha. A menos. ¿Veis? Este. El ligar hace que sea más tierna la frase, más que. Otra vez. Armónico y otra vez un recuerdo al leitmotiv de la obra. Y ahora ya se despide con armónicos. Y ahora otra vez tempo primo. Etcétera, ¿no? Hacerlo más despacio. Es decir, tú vas subiendo, te tire, totoraría, aire. Es muy importante que cantéis, que vayáis con la línea de la música. Es decir, frasear es perseguir la línea melódica, es ir con la línea melódica, no estatizar, aire. ¿Qué ocurre? Que la guitarra es más complicado, porque aquí no tenemos un arco, como en el violín, no tenemos un pedal incluso que nos ayude a ponerle más volumen o más intensidad a lo que estamos haciendo. Aquí tenemos que una vez que la nota se da, es efímera y se cae, ¿no? Con lo cual hay que trabajar eso, este crescendo, para llegar aquí y descansar aquí. ¿Veis que yo me quedo aquí hasta última hora? Y ahora pongo el sol y quito. Dos voces. Hacer este ejercicio también
porque es interesante cuando queráis tener una percepción absoluta de lo que es el acompañamiento del bajo, tocad la melodía muy piano y os quedáis con el bajo. Luego ya lo ponéis todo en su sitio. Esto es más flamenco que... Para gusto los colores, ¿no? Pero yo os doy, digamos, herramientas para poderlo españolizar más, si se puede llamar así. Aquí os insisto en... Más que... Esta digitación, el subir aquí el 3, digamos, por encima del 2... nos da problemas porque luego es una digitación un poco incómoda y es muy complicado que salga. Y al final la experiencia, por incluso viendo a gente tocar, no solo personal, es que hay siempre como una incomodidad. Hay algo ahí en la grabación, en el directo, que tú dices, no está bien trabajado ese pasaje, ¿no? Por eso yo recurrí, si os interesa o si os apetece, a probar esta. Que lo tengo todo más a mano. Voy aquí y seguimos con lo de antes, es una reposición tal cual. Yo aquí cambio de timbre para, no sé, buscar otra atmósfera, ¿no? Y esto muy claro, estos ripíos, ¿no? Estas fusas. Tarirorerirarú. Igual. Y vamos buscando el tempo primo. Aquí es donde viene la técnica del picao. Aunque ligue, pero tiene más fuerza. Más que... se queda a veces como un poquito más ligerito, ¿no? Menos. Sol. Y ya ataca la coda. Esto lo puedes hacer en pizzicato. O... como queráis. Y aquí es muy importante que contéis bien esos silencios que están ahí, porque si no, se destruye el arquetipo rítmico de la obra. Tarito, tareto, tirita, te, un, dos, te, to. ¿Eh? Igual, re, fuerte, dominante y tónica. Tensión, distensión. Esta es una obra, bueno, por poner un ejemplo de Rodrigo, podríamos pasarnos clases enteras solamente trabajando el repertorio de Rodrigo, porque Rodrigo tiene muchísima obra para guitarra. Yo creo que la historia, aunque Rodrigo tiene obras de todos los... O sea, Rodrigo trabajaba todos los días de su vida, se levantaba y lo que hacía era escribir música. Y además es curioso porque hay documentales y hay cosas que lo ven, pero cuando tú imaginas a una persona ciega trabajando en una máquina de escritura braille, y luego teniendo que pasar ese braille nota a nota a un copista que escribía en la partitura, es terrible. A mí su hija Cecilia me cuenta y me contaba que cuando terminaba el maestro de escribir a lo mejor un concierto o una obra sinfónica o algo gordo, terminaba en un estado de meterse en la cama malo, porque enfermo del esfuerzo tan grande para el cerebro y para su edad, de tener que dictar nota a nota, imaginaos, tener que estar diciendo flauta primera o piccolo, compás 1, 3x4, silencio de negra, silencio de corchea, la por encima del pentagrama, cierra, imaginaros el esfuerzo, o sea, lo que hubiera podido dar de sí el repertorio de este hombre si hubiera podido escribir a mano como cualquiera, o no digamos hoy con un ordenador, ¿no? Como escriben casi todos, ¿no? Con los finales y los Sibelius y los encores, ¿no? Pero en cualquier caso, esto me viene a decir
que cuando veáis una partitura escrita como alguien como Rodrigo, sed muy fiel a lo que está escrito, porque si Rodrigo escribió eso con lo que le costaba, es porque tened por seguro que estaba muy seguro de lo que quería escribir. Porque realmente él era un auténtico universo de trabajo lo que necesitaba este maestro para escribir, ¿no? Ay, Dios mío, nos estamos yendo mucho, pero no quiero terminar la clase sin hacer una alusión a, o por lo menos trabajar también un poquito lo que es, o daros datos. Ibáñez, ¿tenemos otra pregunta? Sí. Gracias. Miguel, adelante. Se va aprovechando, no quiero interrumpir, pero un nombre que no entiendo muy bien, Codejón, algo así, dice algo así como, quiero saber si usted ha estudiado baile español y si lo recomienda para estudiar esta música. Ah. Esa relación entre el baile y la música. Ahí también, Charlie NJG le pregunta directamente a usted si su, sobre su obra Fuego, y dice, ¿en qué paro del flamenco podríamos ubicar? Ah, vale. Pues no, ya me hubiera gustado a mí estudiar baile flamenco. Lo que pasa es que mi madre era una estupenda bailarina de música, de danza española, y mi madre, desde luego, bailaba las sevillanas como nadie y me enseñó a bailar sevillana. Y yo creo que si de alguien he heredado ese sentido del ritmo es de mi madre Carmela, Carmela del Rey, que era una mujer con mucho arte y tenía además una gracia natural. Ella, como decía, a ella no le gustaba el baile de academia, a ella le gustaba el baile de verdad. Y hay un personaje increíble en la historia del baile de Sevilla que se llamaba Enrique el Cojo, muy fuerte en las cosas que pasan en Sevilla, un cojo dando clases de baile, que fue el profesor de la duquesa de Alba, por ejemplo, sin más lejos. Pero tú veías en vídeo ahora bailar a Enrique el Cojo y te tira, porque tenía un arte monumental, ese hombre con esa pierna más corta que la otra y bailando con un arte, pero sin embargo como maestro era bestial. Y mi madre, mamá, dio clases con Enrique el Cojo, ¿no? Entonces mi madre tenía mucho arte. Bailando la sevillana tenía una sensualidad y sobre todo un control del ritmo y tocaba muy bien los palillos, lo que se llaman las castañuelas. Pero cierto es que yo luego he hecho muchas giras y he escrito también música para ballets. Yo he estado pues mucho tiempo trabajando, por ejemplo, con Víctor Ullate. He trabajado música para que la coreografiara, yo estoy un poco cansado, María Pajés, Lola Greco. Entonces he tenido mucha relación con el mundo también del ballet y soy un apasionado del baile, porque el baile es la vida. El baile es lo que hace que los guitarristas flamencos hayan tenido que tener una disciplina rítmica bestial, porque en el momento en el que tú traicionas o te vas de baile, el bailador o la bailadora te va a mirar y te quiere matar, porque ellos funcionan en base a lo que tú estés. Luego tengo programas de concierto con una bailarina, bailadora maravillosa que se llama Ana Morales, y hemos estado en muchos teatros de Europa, de Estados, o sea, de España. Hace poco hemos hecho un concierto. ¿En dónde lo hemos hecho? El último concierto, en Bucarest. Y hacemos baile español con música española, desde Arcas, Albéniz, Falla, Turina, música mía, de un servidor también, que yo soy compositor, con todo. Toda la modestia y todo el respeto ante los grandes que han pasado por aquí, pero hay una vinculación, no es una pregunta baladí, es una pregunta con enjundia, que diría Carlos Arguiñano, ¿no? Que también me gusta mucho la cocina. En cualquier caso, sí que he convivido mucho con el mundo de la danza, tanto clásica, en el caso de, por ejemplo, de Víctor Ullate, cuando hice música para su ballet Don Quijote, para la coreografía de Don Quijote, que estuvimos mucho tiempo en el Teatro Real, muchos días haciéndola, y yo tocaba la parte de guitarra con la orquesta. Entonces, esa disciplina de trabajar con artistas del clásico, del flamenco, del popular, pues te da un bagaje para tocar y sobre todo para explicar, ¿no? Para poderte comunicar. Y a la pregunta de, no sabemos, el Charlie, sobre Fuego, pues la obra Fuego está basada en un aire de Soleá por Bulería. Es una bulería, pero digamos con un aire un poquito diferente, porque las pulsaciones son más largas, ¿no? En cualquier caso, bueno, no la voy a tocar, pero esto. Familia de las bulerías. Cuando os aprendáis los palos, cuando os aprendáis más sobre los palos, vais a ver
que es, al final es muy simple la división de los palos, porque tienes palos a tres y palos a cuatro, es decir, su división ternaria, su división binaria. La familia de los A3 es la familia más numerosa, digamos, porque están las sevillanas, los fandangos de Huelva, los fandangos naturales, las siguirillas o seguirillas, las bulerías, las oleadas por bulería, los jaleos, es decir, hay una, las alegrías de Cádiz también están en esa división, en los 12 tiempos. Luego están las zambras, los tangos, los tientos, que van ya en formación del 1, 2 o 1, 2, 3, 4, ya en función de la velocidad de cada uno, ¿no? Pero cuando tú tienes rápidamente en la agendita de trabajo a lo que corresponde en música española un palo u otro, te hace la vida más fácil y sobre todo te expresas mejor porque estás en el lenguaje básico de lo que el compositor se ha inspirado. O sea, aquí estamos hablando de lo subterráneo, de la base. Luego la música española crece, florece y tiene muchísimas otras connotaciones. Tiene connotaciones también muy francesas en el ámbito del nacionalismo, tiene connotaciones muy contemporáneas en los maestros de música contemporánea, pero la base, digamos, de lo que, eso que solemos llamar música española, que prácticamente es el, quizás el 90% y pico del repertorio que se enseña aquí, en estas aulas, tiene que ver con una conexión con la música popular, porque todos los compositores se han nutrido, pero bueno, también Bach se nutría de los corales luteranos, de la música popular que se cantaba en las iglesias y en las calles de, su, de todo, todo el mundo. Mozart, con sus a la turca y con sus minuetos, Haydn, Beethoven, todos eran unos enamorados de la música popular, con lo cual el músico que no conoce su música está condenado, creo yo, a no tener identidad. ¿Alguna pregunta más de momento? Sí, por supuesto. Dani García dice si es necesario conocer al autor para interpretar su música. En concreto, le dice que ha inspirado su simple suite. Y por supuesto, además, aprovecha para felicitar por la emisión y decir vaya regalo de Reyes. Ah, bueno, pues muchísimas gracias. Oh, qué bonito. Eso me ha... si es necesario conocer al autor, pero bueno, ya estamos hablando de obras mías, ¿eh? Esto se nos está yendo un poco de madre, señores, porque esto no era el objetivo de la clase. Otro día, si queréis, hablamos de mi obra, pero no era el objetivo de la clase. Conocerlo, si tienes la suerte de conocerlo, pues vas a tener una cantidad de información tremenda, pero sí conocer lo que hace, porque hoy además estamos todos muy a tiro en Internet, o sea, vas a conocer de entrada, si quieres montar mi Simple Suite, me vas a ver a mí tocando, si entras en Google y me buscas en mi página web o en conciertos, en directo, vas a poner Simple Suite José María y pumba, y te va a salir mi Simple Suite. Si conoces lo que hago, pues te va a ayudar, pero yo te aconsejo a que no imites lo que yo hago, que te inspires en lo que yo hago, pero que tú busques tu camino, que es muchas veces lo que le digo a los chicos que vienen a mis clases tocando mi música, y es que parece que me están plagiando, o sea, me están haciendo hasta mis propios guiños, ¿no? Una cosa es que tú conozcas algo sobre mí, otra cosa es que me suplantes la identidad, porque no mola, como decimos, como dicen en Madrid, ¿no? No es de recibo. Lo importante es conocer el compositor, en este caso si es guitarrista, tener la receta, pero luego tú tu cocina, tú tus cacharros, tu tenedor, tu cuchillo, tu servilleta y tu plato. No utilices ni mi plato, ni nada. Yo te digo cómo he hecho la receta. Te cuento todos los secretos, pero comer tú en tu casa con tus cubiertos. Es una cosa que además me está inspirada por algo que una vez me comentó también Cecilia Rodrigo, ¿no? La nombro mucho porque es que, coño, he vivido mucho con ella, ¿no? Y muchas cosas muy bonitas, ¿no? Y cuando se refería muchas veces a su padre tenía una frase monumental, que yo suscribo y me apunto. Decía, mi vaso es pequeño, pero yo bebo de mi propio vaso. Hablando de las influencias, ¿no? Vale, mi vaso es pequeño, pero yo bebo de mi vaso. Pues eso es lo que lo ha convertido en Joaquín Rodrigo, que tenía su vaso propio. Entonces, igual, interpretativamente hablando, tomad nota de lo que digo, poned en duda incluso todo lo que digo, porque hay que poner en duda todo, hay que saber confrontar información y saber qué dice este, qué dice el otro, y al final quedaos con lo que el corazón y la cabeza os digan. Por ahí podemos ir buscando un horizonte que yo no conocía, ¿no? Pero, ay, Dios mío, que nos estamos quedando sin tiempo, que vamos a tener que, Marcos, compañeros de Música en Compostela, que vamos a tener que venir otro día para seguir con las clases, porque es que yo creo que más de 2 horas, yo me canso de mí mismo, me canso de oírme,
además hablando y tal, me quedo un poco fuera de dedos porque estoy hablando mucho y tocando poco, pero solamente dejadme unas consideraciones para terminar. Yo no sé si la cámara puede enfocar esta partitura que hay aquí. Quizás, Carmela, ¿tú crees que va a poderse enfocar? Sí, sí. ¿Y qué pone? ¿Santiago de Compostela? ¿Lo veis por ahí? Septiembre, ¿no? 1979, ¿no? Pues es mi... Yo tengo en casa, lógicamente, el original, pero mi partitura de trabajo, además en aquella época que los chicos andábamos regulín de Jourdó, pues nos pasábamos las fotocopias los unos a los otros, ¿no? Entonces, mi partitura de trabajo, yo la partitura original del maestro Monpou la tengo limpia en casa, es un poco como de coleccionismo, ¿no? La de la editorial de verdad, ¿no? El original, pero esta está llena de indicaciones, está llena de todo lo que yo estuve aprendiendo con el maestro Tomás y con otros compañeros que tocaban fenomenalmente bien, porque las clases que teníamos aquí, que yo luego la he heredado, digamos, como formato de clase, es que tocaba uno, pero escuchábamos todos. Y normalmente a los que nos interesaba específicamente la cuestión, teníamos la partitura y casi nos cundía más la clase porque no teníamos la tensión de tocar para el maestro, sino que estábamos ahí solamente apuntando lo que se decía. Oye, ¿qué digitación más buena tiene fulano? ¿Tiene Carlos o tiene Nacho? Compañeros como Carles Trepat o Ignacio Rodes, ¿no? A los que de aquí le mando un fuerte abrazo porque compartimos maestro y aula. Pues era una maravilla poder que uno estuviera, o un inglés o un sudafricano, tocando la música y tú ahí en tu silla apuntando todos los detalles que iban saliendo de la boca de José Tomás y de la habilidad del propio guitarrista, que muchas veces había cosas que tú decías, joder, pues qué digitación más buena, ¿no? Y te la apuntabas, ¿no? Pero os quiero hacer unas consideraciones, no me voy a alargar mucho más, lo siento, se me ha ido un poco la pinza, como decimos, con el tiempo, estaba a gusto, estoy a gusto aquí, estoy... Bueno, pues en mi nueva casa, en esta, aunque nunca dejó de ser la mía, pero dejadme que os dé unos cuantos toques para lo que es la Suite Compostelana de Federico Monpou, porque además es una obra que tiene todo el sentido. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo, hubiera habido un tercer día, pero ya, si Dios quiere, lo tendremos en el futuro, porque es la obra, es una obra cumbre del repertorio para música en Compostela, porque se forjó aquí, se escribió aquí y para la persona que daba clase aquí. Entonces, es el pack perfecto. O sea, estamos hablando de que Monpou daba clases de composición, sobre todo de su música. Por cierto, os recomiendo un libro que yo he consultado desde hace muchos años, pero para refrescar información en la clase que os voy a dar hoy, que es un libro de Antonio Iglesias, el maestro don Antonio Iglesias, el director de estos cursos durante muchísimos años y una persona que trabajó mucho por la divulgación y por la información de música española. O sea, aparte de un estupendo pianista, era un maravilloso escritor y un gran divulgador. Y además, bueno, aquí cuando lo veíamos a don Antonio Iglesias nos poníamos firmes como un palo porque nos imponía un respeto a ese hombre tremendo, ¿no? Pero luego tenía... bueno, pues otra ternura y otra cosa en distancias más cortas, digamos, pero era, digamos, un espasa, que dicen los toreros a veces, ¿no?, de la música española. Y él trabajó mucho con Federico Monpou y, de hecho, tiene varios libros dedicados a Federico Monpou, su obra para piano y una pequeña biografía donde, si no la habéis leído, os la recomiendo porque es muy, muy buen libro. Y es una especie de vis-a-vis con Monpou, ellos tenían reuniones y hay como una especie de biografía como si fuera una entrevista, ¿no? Y habla Monpou por su boca de dónde nació, pero hay un punto que para los guitarristas, yo creo que es, incluso para los que no son guitarristas, el abuelo de Monpou era fabricante de campanas, de la marca de Casol, de Cause, escrito con dos S, de Cos, no sé cómo, de Cos, creo que se funciona en francés. Entonces, esta factoría de campanas, ahí en Cataluña, de muchísima tradición, surtía de campanas desde a Notre Dame o al Sacré-Cœur de París, o sea, que eran campaneros, o sea, gente muy seria en la profesión, ¿no? Entonces, el niño Federico nace con una querencia a la vibración y a la estimulación del sonido de las campanas que él oía cuando los veranos los pasaba en casa de su abuelo materno. Yo cuando la primera vez que leí ese libro y me enteré de este dato,
me cambió totalmente la percepción a la hora de trabajar esta música de Monpou, porque, bueno, se ha caído, teléfono, no es importante. Cuando tú tienes estas... deja vibrar. Déjala que la guitarra suene a todo. La digitación que empleé, pero... deja que la guitarra suene como una campana. Que creo que os va a venir muy bien. Hay otra manera de entablar la relación con la obra y es que todos decíamos al principio, en palabras también de Segovia y tal, el comienzo. Ese pianísimo, esa especie de campanela, sugiere un poco esa lluvia continua que hay en Santiago de Compostela y en Galicia en general, ¿no? Esa llovizna constante, como la que hemos tenido hoy, que es una especie de... pues eso, de arquetipo de Galicia, esa lluvia que te acompaña, y aquí, incluso aunque fuera verano en septiembre, hay muchas mañanas que se levantaba de bruma y lloviendo. Entonces parece ser que Monpou tuvo esa querencia de, con el preludio, inspirarse de esa Galicia brumosa, mañanera, con la que él madrugaba para ponerse a escribir, ¿no? Pero eso del punto de la campana a mí me llamó mucho de la atención, porque luego está llena de sugerencias en los armónicos. Aquí, estos acordes. Otra vez el tempo de lluvia. Respuesta. También contaba Antonio Iglesias que Monpou era un enamorado del rubato, de la expresión por la expresión. Él decía que no es que quería escribir más de lo que necesitara, es decir, un primitivismo, lo que luego se ha llamado minimalismo. Él fue ya un minimalista en esa época, fue un precursor al minimalismo, ¿no? Entonces, me da cosa porque ya llevamos mucho tiempo, yo también necesito descansar, pero voy a contar dos detalles. Ya lo hablaremos en otra próxima clase, y si os interesa ya estaremos en contacto por medio de las preguntas. El coral está inspirado en el canto de Utrella, en ese himno de los peregrinos que todos los alumnos cantamos aquí al principio y al final del curso. Atávico. De la época de las primeras veces que venían aquí las peregrinaciones. O sea, de hecho, este hostal es de la época de los Reyes Católicos y anteriormente ya se cantaba, con lo cual aquí hay un guiño a la polifonía, esa arcaizante de esa época. Ese legato parece que eso es una música de época, música antigua. Un coral, como el coro de los cantores que estamos aquí cada año haciendo el himno. El bajo. Estuviéramos cantando en el Hostal de los Reyes Católicos, en la Capilla Real. Este himno de los peregrinos es una vuelta, ¿no?, a la Santiago de Compostela, esta atávica, ¿no?, que ha durado en los tiempos. Esto para que tengáis la referencia del coral. Voy a ir muy rápido, pero por lo menos voy a hablar un poquito de cada movimiento. Cuna, una canción de cuna gallega que se le canta a los niños. Por eso es muy importante que aquí los dos planos estén muy bien defendidos. Por un lado, en la melodía. Acunando al niño, pero luego lo hacen voces diferentes.
etcétera, ¿no? Una cosa muy íntima, muy con mucha delicadeza. Hay que tocar esto, ¿no? Está además todo muy bien, tiene todos los, el recitativo es casi un homenaje al cello y a un coral moderno, es algo como más conceptual, es un Mon Pou más elaborado a nivel armónico, incluso a nivel melódico. Es más valiente, ¿no? Es más, más contemporáneo, más rudo, si queréis, ¿no? Aquí es muy importante intentar trabajar que los ruiditos estos del mástil los evitemos en lo posible, ¿no? Que no sea esto, igual que la canción. Que no sea esto. Yo lo oigo en muchos, esto durante mucho tiempo decían que era parte de la guitarra, pero ya creo que en la época que estamos no necesitamos estos ruidos que afean tanto y que te distraen, ¿no? Entonces buscar la manera en la que colocar los dedos y aprovechar la vibración para que sea limpio. Que no sea, sobre todo cuando están las cuerdas nuevas, hay que tener mucho cuidado porque enseguida cantan, ¿no? Y luego, claro, al final nos vamos a la muñeira con la sexta en re. Muñeira, creo que aquí los rayos era molinera, ¿no? Es algo de molino, ¿no? Y hay una, incluso una canción, ¿no? Teo, que cantan. Bueno, pues una canción igual, en vez de trilla, pues es una canción totalmente rural, de música popular gallega. Lo que pasa es que Mon Pou, para no citar, bueno, también hay una cosa, y es que el arquetipo de música popular también se da en países, digamos, hermanos, lo mismo que Andalucía tiene mucha connotación por Cádiz y el Atlántico con Hispanoamérica, pues de alguna manera a Galicia también le pasa con la cultura celta. Hay muchas cosas que se comparten incluso arquetipos físicos, ¿no? Fenotipos. Pues también el 6x8, la giga y el jig es una cosa que se da tanto en el mundo celta, Galicia, en España, como en el mundo celta, digamos, anglosajón, ¿no? Lo importante es tener una conexión buena con el ritmo base, el... Ahora aquí viene Mon Pou y te hace esta armonización. Estos aumentados. Y las pedales. Etcétera, ¿no? Como si hubiera dos gaitas, una que hace la melodía o tres. Una el bajo, otra la melodía y otra nota pedal. Es un juego continuo, pero aquí está la clase del músico, ¿no? Coger un aire popular muy recurrente, muy manido, una melodía que la han escuchado desde los niños hasta los abuelos y convertirlo en algo que no te deje indiferente, porque tú dices, Dios mío, qué séptimas, qué novenas, qué acordes aumentados, qué arte, ¿no? Entonces, Mon Pou, igual, vamos a terminar la clase como la empezamos, combinar lo popular con lo que es estudioso, es decir, combinar el arte con la ciencia. Y combinar las estéticas. Yo os mando un fuerte abrazo desde Santiago, perdonadme que me he hablado de muchas cosas porque había hoy también preguntas que contestar. Por cierto, ¿alguna última pregunta que contestar o está todo bien? Vale, seguimos entonces. Pues me despido de vosotros, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a Música en Compostela, gracias a María Dobarro, a Agustín Leonara, a Marcos Taboada también, que ha sido un
un estupendo ayudante en toda esta singladura de los viajes, de las cancelaciones, pero al final aquí estamos, señores. Le hemos echado valor, que decimos en mi tierra. Gracias a Miguel, gracias a Carmela por vuestra ayuda. Ha sido un placer trabajar desde aquí y la verdad es que yo me he sentido como si estuviéramos muchos en esta clase. Ha sido como muy dinámico y nos vemos pronto. Espero que esta situación nos permita seguir en contacto, sea presencial o virtual, pero que Música en Compostela, vamos a seguir adelante con ello y estoy auténticamente honrado de formar parte de esta lista inmensa de grandes músicos españoles. Un abrazo muy fuerte y felices fiestas. Gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.